Señoras y señores, el hipódromo de San Isidro le da la más cordial bienvenida a la reunión número 31 correspondiente al viernes 5 de abril, con 12 carreras programadas a disputarse sobre la pista de arena, su estado normal. Reitero, el estado de la pista de arena es normal. Seguidamente los retirados de esta reunión. Primera y segunda carrera corren todos, tercera prueba no corren cinco, cuarta corren todos, quinta no corre el cuatro, sexta, séptima, octava, novena, décima, undécima y décimo segunda hasta el momento corren todos. Reiteramos el estado de la pista de arena es normal. Viernes y domingos de abril extendemos la promo voucher. Tu ticket mayor o igual a 3.000 pesos tiene premio. Con tu boleto perdedor en apuestas directas de 3.000 o más, te devolvemos el 10%, válido únicamente en el hipódromo y en el día, canjeable hasta la penúltima carrera. Primera carrera es el premio claro-oscuro sobre 1.100 metros. Funcionan apuestas a ganador, segundo, tercero, exacta, trifecta, el comienzo de la apuesta cuaterna y apuesta doble. En esta prueba corren todos. En el 2, Farchini, Jockey, Eduardo, Ortiga, Pavón. La información para la apuesta cuaterna. Valor base 500 pesos en esta prueba. Al igual que en la segunda, corren todos. Tercera no corre el 5. Cuarta corren todos. Post asegurado. 8 millones de pesos. Tira de pronósticos para esta primera carrera en la cual casi todos los medios, Turf Diario, Crónica, Todo Ganador y Locos del Turf, se quedan con el 10, White Cots. En cambio, Alma de Turf se juega por el 7, Vodka Sabieski. Comenzamos con la presentación. De los participantes de esta primera carrera, el 1, Arena Alejo, Jockey Wilson Moreira, entrador Joaquín Huesolowski, caballeriza Sol y Luna. Detrás el 2, Farcini, Jockey Eduardo Ortega Pavón, entrador Hugo Fajet, caballeriza Milusión Santa Fe. Seguidamente el 3, Dylan G. Jockey, Aneba Cabrera, entrador Juan Estayano, caballeriza Los Pucara. En la pista el 4, que Jaimito Jockey, Sergio Antonio Piliero, entrador Carlos Panet, caballeriza Doña Olga. Seguidamente el 5. Córsico, Joque Osvaldo Adrián Alderete, entrenador Elvio Ramón Bortulé, caballeriza Mota 6. Seis, Roti Talacú, Joque Martín Javier Valle, entrenador José Orlando González, caballeriza Los Antiguos. Siete, Vodka Sobieski. Jockey Francisco González, Entrador Roberto Lando, la caballeriza Soy Ungido. El 8, Candy Station, Jockey Facundo Marcelo Corbia, Entrador Sebastián Latov, caballeriza Los Tres Turquitos. 9, El Peque Tacán, Jockey Alexis Alois, Entrador Osvaldo Minor Vino, caballeriza Dunk Small. Y finalmente, la presentación del diez Wet Cuts. Allí tenemos el número diez Wet Cuts, Jockey. Jairo Manuel Flores, entrador Miguel Medina, caballeriza Don Guillermo Rosario. De esta manera presentamos los participantes de la primera carrera del premio Claroscuro 1100 metros, el arranque de la apuesta cuaterna que tiene un pozo asegurado en 8 millones de pesos. Y sean bienvenidos nuevamente a otra jornada de carreras en el hipódromo de San Isidro, iniciando el fin de semana hípico con esta función de viernes 5 de abril de 2024, con 12 carreras, las 12 en la pista de arena. La principal será el premio Perdicero aquí, una carrera condicional que trae la mejor bolsa en cuanto a este miércoles, perdón, a este viernes sin jerarquía, que va a tener la balanza para lo que será este fin de semana en San Isidro, complementado con el próximo domingo, que tendremos tres pruebas por encima de las comunes, inclusive la primera prueba de relevancia sobre 1.400 metros en la Grande de San Isidro para la nueva generación, con el Chevalier en el caso de los potrillos. Y el Ramírez, en el caso de las Potrancas, ya proyectando el cierre del primer semestre, que tendrá nuevamente aquí en San Isidro las carreras de las estrellas, antes el Gran Premio Gran Criterium y el Gran Premio de Potrancas, como parte del de selectivo aquí en San Isidro y pensando obviamente en ya ir dirimiendo los perfiles de los futuros campeones en ese aspecto para el Turf Argentino. Pero volviendo a lo que nos trae este viernes en San Isidro, iniciando con el premio Claro Oscuro, siempre en el recuerdo, Oromán Toto Toscano, en este caso, para tres años con exclusión de yeguas que no hayan ganado sobre 1.100 metros en el marco opcional y con asistencia perfecta rumbo a partidores, el inicio de la primera cuaterna del día, que cuesta 500 pesos la base y que tiene 8 millones de pesos en el pozo asegurado. Vamos a ver qué es lo que refleja el totalizador, al tiempo que saludamos a los que nos ven desde casa en la señal de YouTube del Hipódromo de San Isidro, también obviamente en el trabajo. ¿Por qué no haciendo la fila del supermercado? O donde ustedes se encuentren en cualquier lugar del mundo y también para las agencias oficiales, a hablar de lo ancho, de la República Argentina, especialmente la agencia de Merlo, con el exterminador manejando la batuta. Vamos a ver justamente cuál es la decisión en la ventana y el director nos invita a iniciar con el que titila. El número 7, Vodka Sobieski, que salió a pista en 12 ocasiones, logró la mejor de su vida. Al final fue también en lo opcional, también sobre 1100 metros y también en la pista de Arena, cuando fue tercero a seis cuerpos de muñeco G. Pleasure King fue escolta a dos largos y medio y ya salió de perdedor. Para el entrenado por Elvio Ramón Bortulé, el número 7, Vodka Sobieski. Dos pesos con veinticinco el enemigo, es el de abajo de todo, el número 10, White Coats, de cuatro presentaciones, mejorando claramente para lo que fue su bautismo en la alternativa, cuando el 10 de enero fue cuarto a trece cuerpos y medio de Master Redford, que ya cuenta con dos triunfos en su haber, y superándose a vuelta de hoja cuando el veintiocho de febrero fue escolta un cuerpo y medio de Nono Blue. Paraguay coach Coats, que va mejorando en cada una de sus prestaciones, 3 pesos con 70, y hablando de 3, son 3 los minutos que restan para el ingreso a partidores. La carrera será ganada en el horario estipulado. Tengan a bien activar sus apuestas. 4 pesos con 35 para el número 3, Dylan G, que debutó el 28 de diciembre, lo hizo sobre 1.100 metros en el hipódromo de La Plata, y fue noveno a 28 y un cuarto de Mount. Prometía 5,80 Dylan G, que ahora se traslada al hipódromo de San Isidro, con un parate de tres meses y moneditas. 5 pesos con 15 en el caso de cruzar el disco triunfal. Y otro de los indicados en este grupo, según el apostador en la ventana, es el número 8, Candy Station, un hijo de Lisa Island. Y Candy Bay, esta por Idubai. E Creado por el Aras La Pasión. Pertenece al Aras, eh, perdón, al estudio Los Tres Turquitos. Y tendrá por detrás a la familia Latov. Para el número 8, Candy Station, el dividendo: 4 pesos con 95. Para lo que será el arranque de esta jornada de viernes en el hipódromo de San Isidro, serán 12 competencias por total, sin prueba jerárquica, pero con un montón de cuestiones lúdicas que nos tendrán muy pendientes en cada una de las competencias y en este caso, abriendo con la cuaterna que de base 500 tiene 8 millones de pesos en el pozo asegurado. Comienza el ingreso a partidores de los participantes de esta primera carrera, el premio Claroscuro. Se ubica el número uno, Arena Lejo. Seguidamente lo va a hacer el 5 Córcico. Va a tomar ubicación el de Farchini. Ingresando el 7, vodka Sobieski. 6, Roti Talaku. El 3, Dilange. Tomando ubicación el 8, Candy Station. El 9. El Pequetacán. Queda ubicado el 6, Roti Talacú. Ahora el 8, Candy Station. Y queda solamente la ubicación del 10, White Cots. Largaron el premio claro-oscuro. Sale rápidamente a hacer la delantera el número 6. En rotita la Q. Pequeña ventaja sobre el de Farcini que lo viene parejando por dentro. Dos cuerpos quedó. Número 10, White Recorrido los primeros metros de carrera, la guardia número 2, Farcini, acciona con medio cuerpo de ventaja sobre el Sai, Rotti y Talacú. A un cuerpo abierto se viene arrimando a los punteros, el número 10, White Cots, La cuarta posición gana terreno por los palos el número 7, Vodka Sobieski. Más atrás lo viene haciendo el 8 Candy Station desde el fondo del número 3, Dylan G, pasan por los 600 los participantes de la primera carrera. Boca del Coto a hacer su ingreso a la recta final. Tiene que sujetar el jockey del número 2, Fargini. Al tiempo que lo hace en la vanguardia, el número 10, White House, acciona con cuerpo y medio, ventaja sobre el 7, Podka Sobieski, por dentro carga el número 6, Rotita, la cude hasta el fondo, lo viene haciendo el número 3, Dylan G, descuentan ya los últimos 150 metros de carrera, el 10 en la vanguardia, va estirando la ventaja sobre el 7, larga tropezada, lo viene haciendo el 3 en línea con el 4, pocos metros para el disco, sin pone fácil, el número 10, White House. con apreciable ventaja sobre el 7, Podcast Sobieski, y cruzó el disco. Largaron el premio claro-oscuro. Sale rápidamente a hacer la delantera el número 6. En rotita la Pequeña ventaja sobre el de Farcini que lo viene parejando por dentro. Dos cuerpos quedó. Número 10, White cards Recorrido los primeros metros de carrera, la guardia número 2, Farchini, acciona con medio cuerpo de ventaja sobre el side, Roti Talacu, A un cuerpo abierto se viene arrimando a los punteros el número 10, White Codes. La cuarta posición gana terreno por los pares el número 7, Vodka Sobieski. Más atrás lo viene haciendo el 8, Candy Station. Desde el fondo el número 3, Dylan G. Pasan por los 600. Los participantes de la primera carrera, Boeker y Coto, van a hacer su ingreso a la recta final. Tiene que sujetar el jockey del número 2, Farchini. Al tiempo que lo hace en la vanguardia. El número 10, White House, Acciona con cuerpo y medio. Ventaja sobre el 7, Podcast Sobieski. Por dentro de carga el número 6, Rotita Lacute, Hasta el fondo lo viene haciendo el número 3, Dylan G. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera. El 10 en la vanguardia. Va estirando la ventaja sobre el 7. Larga tropezada lo viene haciendo el 3. En línea con el 4. Pocos metros por el disco. Sin por fácil. El número 10, White House, Con apreciable ventaja sobre el 7, Podcast Sobieski. Y cruzaron el disco. la victoria el 10, Whitecott, Jockey Jairo, Flores, creador Miguel Ángel Bartolomé Medina, caballeriza Don Guillermo, criador Federico Fauda y Hugo Arrieta. Pro ganada por varios cuerpos, fueron cinco, del segundo al tercero, varios cuerpos fueron siete. Tiempo empleado en la carrera, 1 minuto 4 segundos, 96 centésimas. Viendo ganador del 10 2 pesos con 15, al segundo 1.35, a tercero 1 peso con 10, del 7 segundo 1.50, tercero 1 peso con 10, del 3 a tercero 1 peso con 10, apuesta exacta 17410 pesos, apuesta trifecta 173 pesos. estamos la segunda carrera, premio La Guerriera, sobre la distancia de 1.400 metros para llevo de 5 o 6 años que no hayan ganado. Se activan las apuestas a ganador, segundo, exacto y trifecta, la prueba el 2, La Demencia, yo que Leopoldo Almoa, 3, La Imperial, yo que Luciano Recuero. Espacio para apuesta cuaterna con Jackpot, base 50. Segunda corren todos, tercera no va el 5. Cuarta corren todos, quinta no corre el 4. pues hasta el momento, 6 millones 100 mil pesos. La tira de pronósticos, todos los medios especializados se quedan con el 1. Destacados de la tira para la cuaterna con Jackpot, base 50, segunda el 1, tercera 2, 3 y 4, cuarta, 2 y 7, quinta el 5. Allí tenemos en pantalla el número 1, Brisa del Norte, Joker y Sergio Antonio Peliero, entrenador Julio Anacleto Paez, Cabo los Paez. Seguidamente el 2, Le Demencia, Jockey Leopoldo Armoa, Entrador Jonathan Morales, Cabaceriza, Santa Victoria. El 3, La Imperial, Jockey, Luciano, Matías Recuero, Entrador Héctor Rodríguez, Cabaceriza, Lucía y María La Plata. 4, Malinche. Jockey Ramiro Ezequiel Salazar. Entrador José Carlos Viola, cabaceriza La Gran Novedad. Cinco, Gata Gloriosa. Jockey Aníbal Cabrera. Entrador Roberto Cabrera, cabaceriza Santa Paula. Finalmente, la presentación del SAE Persian Song. Jockey Eduardo Ortega Pavón. Entrador Juan Carlos Bianchi, cabaceriza Mayflower. De esta manera presentamos las participantes de la segunda, el premio La Guerriere, donde inicia la cuaterna con Jackpot base 50. El pozo al momento: 6.200.000 pesos. Accedí al programa oficial y a las novedades del día, escaneando el código QR, programa oficial y novedades del día. Campana de largada. Y hay campana de largada para esta segunda carrera del día. Serán 12 por total para la primera función del fin de semana. Tendremos carreras también el próximo domingo. Como les mencionábamos hace un ratito, con tres pruebas jerárquicas. Y en esta segunda competencia, el premio de La Guerrier, 1.400 metros para yeguas de 5 y 6 en busca de su primer triunfo. Inicia la cuaterna con Jackpot, que de base 50 tiene un pozo al momento de 6.500.000 pesos también. Asistencia perfecta, de la misma manera que en la primera. Y a excepción del 3, la Imperial, que es la outsider de la prueba a cambio de 22 pesos con 15, el resto, todas por debajo de los 10 pesos. Así que vamos a ir por orden de aparición, aprovechando el plano del director. El número uno es Brisa del Norte, escolta de Baby Stripes, a nueve largos, esto fue el 3 de marzo, sobre 1200 metros en la arena local. Y luego finalizó tercera, cinco y medio, de Alegría Johan, que ya es ganadora de dos competencias. Para Brisa del Norte, que en su última salida también mostró su buen momento sobre 1.400 metros, el dividiendo 4 pesos con 40. El 2 es la Le Demencia, y que justamente realizó la mejor gestión de su campaña al final, fue en la Pesada, del 13 de marzo, finalizando a cuatro cuerpos de Alegría Johan, que, repetimos, ya cuenta con dos triunfos en su haber, y un cuerpo y medio por delante de Brisa del Norte, que aquí llevará el número 1 del el mandil para Le Demencia que querrá repetir su última gestión, no hacia el resultado, esperando que sea mejor. La vemos en pantalla, de la tordilla, imposible de perder en el desarrollo. El dividendo, 3 pesos con 90 a su lado, como mencionábamos, la Usair, el 3, la imperial del estu Lucía y María, con los colores de Villaluro, los deberes. El número cuatro es Marinche. De dos presentaciones, su debut fue ante los machos el 10 de enero sobre 1400 metros y fue décima 24 cuerpo de Super Radio que repitió a vuelta de hoja. Y el 13 de marzo, dos meses después, pero ante las de su sexo, fue quinta a ocho cuerpos de la mencionada Alegría Johan y en la misma línea de la demencia. Aquí va con el número 12 en el Mandil y de Brisa del Norte, que correrá con el número 1. Para la de Estela Mazola y compañía, el número 4 Malinche, 4 pesos con 35. Quedan 3 minutos para el ingreso a partidores. La carrera se largará en el horario estipulado. Tengan a bien activar sus apuestas. El 5 es Gata Gloriosa. La hija de Gato Editor es la única de 6 abriles en este grupo. En el hipódromo de Palermo, en su última performance, el 18 de marzo fue tercera a seis cuerpos y medio de Scénica. Antes había sido cuarta a 13 cuerpos y medio de Super Radio por delante de Marinche. Super Radio ya ganador de dos carreras. Y ese día cruzó a cuatro cuerpos y medio de Speechless, que ya cuenta con un triunfo en su abergata gloriosa. Repite distancia en este caso de la arena de Palermo a la arena de San Isidro, a cambio de 2 pesos con 95. Y el número 6 es Persian Song, una debutante hija de John F. Kennedy y Persian Nut, está por Limehouse, criado por el Aras El Chaniar. Pertenece a los colores del Estudio Mayflower, su entrenador Juan Carlos Bianchi. Y repetimos, va a ser su puntapié, en este momento siendo la favorita de este grupo, para la segunda carrera del día en San Isidro, el inicio de la cuaterna, que en la versión jackpot de 50 pesos de base tiene un pozo de 7.630.000 pesos. Si hubiese un solo vale capaz de dar con los cuatro vencedores consecutivos, se llevará obviamente el pozo completo. Si hubiese más de un vale, se repartirá en el proporcional de lo apostado en el día. Comienzan a ingresar a partidores las participantes de la segunda. Se ubica el número 2, Lidimencia. Seguidamente, el ingreso del número 4, Malinche. Se va a ubicar el número 3, La Imperial. Ingresando el número 5, Gata Gloriosa. El número 6, Persian Song. Quedamos a la espera del 1, Brisa del Norte. Largaron el premio GUERRIÓ. Sale rápidamente a hacer la delantera el 2, Le Demencia. Saca ventaja a número 1, Brisa del Norte. Más abierta carga el número 6, PERSIAN Song. Recorrido los primeros metros de carrera. En la vanguardia número 2, Le Demencia. Cuerpo y medio de ventaja a zona número 6, PERSIAN Song. A cuerpo Y medio corre por los polos el número 1, Brisa del Norte. Alpes pescuezo gana terreno el número 4 Malinche. A dos cuerpos quedó el número 3 La Imperial. Viene cerrando la marcha el número 5 Gata Gloriosa. Frente a la señal de marcatoria de los 800. Ahí lucha en la vanguardia. Por dentro el 2 Le Demencia. Abierta se arrima, representa presenta lucha el número 6 persian Song. Se viene arrimando el número 1 Brisa del Norte. Más abierta el 4 Malinche. Las participantes de la segunda prueba vuelcan El Coto van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con lucha en la vanguardia. Se Persian saca pequeña ventaja sobre el 2. Le Demencia que se resiste por dentro. A tres cuerpos queda el número 1. Brisa del Norte más abierta. Lo viene haciendo el 4 Malinche. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera. Y es intensa la lucha en la vanguardia. cabiza, cabeza. Por dentro el 2. Le Demencia abierta. Insiste el número 6 Persian a varios cuerpos. Lo viene haciendo el número 1. Brisa del Norte la cuarta posición para el 4 Malinche. Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera. Sigan luch echando abierta el 6, saca ventajas sobre el 2, pocos metros para el disco, domina el 6, Person Sound saca ventajas sobre el 2, Lee Demencia y cruzó en el disco. Largaron el premio La guerrió. Sale rápidamente a la delantera el 2, Le Demencia. Saca ventaja a el número 1, Brisa del Norte. Más abierta carga el número 6, Pershing Song. Recorrido los primeros metros de carrera. En la vanguardia número 2, Le Demencia. cuerpo y medio de ventaja a el número 6, Pershing Song. cuerpo y medio corre por los palos el número 1, Brisa del Norte. Al pescuezo gana terreno el número cuatro Malinche. A dos cuerpos quedó el número tres La Imperial. Viene cerrando la marcha el número cinco Gata Gloriosa. Frente a la señal de marcatoria de los 800. Ahí lucha en la vanguardia. Por dentro el dos Le Demencia. Abierta se arrima, representa lucha el número 6. Persian Se viene arrimando el número uno Brisa del Norte. Más abierta el cuatro Malinche. Las participantes de la segunda prueba vuelcan el coto para hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con lucha en la vanguardia. Persian Zone saca pequeña ventaja sobre el 2. Le Demencia que se resiste por dentro. A tres cuerpos queda el número 1. Brisa del Norte más abierta. Lo viene haciendo el 4 Malinche. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera. Y es intensa la lucha en la vanguardia. Cabiza, cabeza. por dentro el 2. Le Demencia abierta. incita el número 6 Zone a varios cuerpos. Lo viene haciendo el número 1. Brisa del Norte la cuarta posición para el 4 Malinche. Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera. sigan luchando. Abierta el 6, saca ventaja sobre el 2, pocos metros para el disco. El 6, person al 6, Sound, saca ventaja sobre el 2, Lee Demencia y cruzó en el disco. Cartián Song fue llevado a la victoria por Eduardo Ortega Pabón. Entrenador Juan Carlos Bianchi y caballeriza Mayflower. Criador Aracel Chaniar por John F. Kennedy y Persian Nat. Ganó por tres cuartos de cuerpo. De la segunda y la tercera, varios cuerpos que fueron siete. El tiempo: minuto veinticinco segundos, veinte centésimos. Dividendos del 6 Persian Son 290, segundo 140, del 2 Le Demencia, segundo 205, la doble 106 2570, la exacta 62 2240 y la trifecta 621 3700 pesos. Domingo 7, domingo para ganar en el césped a partir de las 14.40 horas. Disco de la fortuna de 400.000 a un millón de pesos. Primera carrera, cuaterna selectiva, pozo asegurado en 8 millones de pesos. Sexta carrera, cuaterna selectiva, 3.500.000 pesos. Séptima, triplo selectivo, 3 millones de pesos. Octava, el quíntuplo, 3 millones de pesos. Novena, la cuaterna, 10 millones de pesos. El triplo de la décima, 4 millones de pesos. Información para puesta aquí: título base 500, tercera no corre el 5, cuarta corren todos, quinta no va al 4, sexta y séptima corren todos. puesto hasta el momento 2 millones de pesos. La tira de pronósticos: locos del Tour todo Ganador se queda con el 4, crónica con el 3, Tour Diario y alma de Tour con el 2. Saliendo a la pista los caballos de la tercera carrera premio general el uno Berry Pequeño Alazán por de Berry y mi Pequeña Ricardo González entrenador yo Héctor Dique estud el conejito dos Romano Quinja seno por Rimoti, y Rosa Romana Facundo Lerda entrenador yo que Alexis Castro estud Maurito 3. Carmanucho. seno por Treasure Beach y Carmelinda. Brian Ferraguti, entrenador. Joqueta. Graciela Calderón. Estud. Zorro Guerrero. Rosario. 4. Seducidor Infiel. Seno por tricker y Cami Seducida. Julio Sancanaro, entrenador. Joque y Pablo Carrizo. Estudarás. Don Lino. Siete, Tango Sprout. Saino por True Coach y steamy Pablo Mayor, el entrenador, Jorge Sergio pereiro tú las Margaritas Azul. Ocho. Bigote Fitz. Saino por el Fitz y La Francisco Bartolomé, entrenador, Jockey. Diego Figueroa, estud Juanucho. 9. Libero City, sano por Cityscape y Lujuria Asiática. Jorge Rubel entrenador, Jockey. Thomas Baez, estud Corina y Cintia. Seis, soy Cajetilla. Alasán por Star in You y Noble Gypsy. José Arroyo Bravo, entrenador, jockey. Martín La Palma, Estud. Doña Carmen. Presentados los participantes de esta tercera carrera premio general, 1.400 metros. Ya empiezan a salir a la pista y se dirigen al sitio de largada. campana de largada Cuatro minutos para la largada de la tercera carrera y el inicio del primer quíntuplo del día en el hipódromo de San Isidro. El segundo va a ir en la octava, tercera y octava para los amantes del quíntuplo. El premio general para todo caballo de 5 y 6 en busca de su primer triunfo, 1400 metros, con la ausencia del número 5, blue and green. Vamos a ver qué es lo que refleja el totalizador, qué es lo que canta la máquina, qué es lo que dicen los boletos. Dos pesos con cincuenta para el número 4, inf sedu seducidor infiel, así se dice, de dos terceros consecutivos. Inclusive en la línea de Speechless les hablábamos de él en la segunda de la jornada. Esto fue el 13 de marzo y sobre 1.400 metros en la pesada cruzó a tres y medio del vencedor y antes. Había finalizado a uno y tres cuartos de Borchu Ready y a un largo del gato volador, que ya es ganador de una competencia. El 4, seducidor infiel, que ya conoce la pista y conoce la distancia, dos con cincuenta por boleto apostado. Faltan tres minutos para el ingreso a partidores. La carrera será ganar en el horario estipulado. Tengan a bien encarecidamente activar sus apuestas. 3,75 con setenta y cinco para el número 2, Rom Romano Quinja. Justamente placer de Spichles en su última presentación cuando adelantó a Seducidor Infiel. Y anteriormente había finalizado por detrás del que en este momento es el favorito de la cátedra, cuando fue cuarto, a cuatro y un cuarto de Born Too Ready y a dos y medio del de que llevará en esta carrera el número cinco en el mandil. Para el 2, Romano Quinja, jugando el bueno con Seducidor Infiel, tres pesos con 65, tres con 90 para el número dos. Mencionábamos a Romano Quinja, 3,65 para el número 3, Carmanucho, que en sus últimas cuatro presentaciones logró dos segundos y dos terceros. El del 21 de enero se transformó en un placé cuando Crazy Magic fue distanciado por tratamiento. Ese día ascendió Nazor y Carmanucho cruzó a seis largos del que finalizó como vencedor. A cuatro cuerpos de Qué Fantástico, también aquí sobre, cuatro, sobre 14 cuadras, y en Rosario a cuatro y medio de Jouhu. La última presentación fue a 18 cuerpos de Perú City con la medalla de bronce. Perú City ya ganador de dos competencias. El entrenado por Brian Ferraguti, el dividendo para el 3, Carmanucho, volviendo de la milla a los 1.400 metros, 3,75. 4,55 para el número 9, Libero City. Cuarto de Kilros, esto fue sobre 12 cuadras el 3 de marzo, cuando finalizó a 10 cuerpos y medio del vencedor y antes había cruzado a 5 y medio de Huenchula exitoso, también sobre 12 cuadras. En este caso son dos cuadras extras para el 9 Libero City, 4,55, con y el 8 Bigote Fitz fue tercero de Inco en su última presentación a 12 cuerpos del vencedor. Esto fue el 27 de marzo, en una milla, cuando regresaba atrás, 7 meses de inactividad. Bigote Fitz, 9 pesos con 10, siendo el último por debajo de los 10 pesos, y como diría un pensador moderno, el resto con dividendos muy, muy superiores para el arranque de este primer quíntuplo de base 100, que tiene un pozo asegurado de 2 millones de pesos. Ingresando a partidores, los caballos de esta tercera carrera del Premio General. El 1, Berry Pequeño. Héctor Dique. El 2, Romano Quinja. Alexis Castro. El 4, Seducidor Infiel. Pablo Carrizo. El 7, Tango Sprout. Sergio Piliero. El 9, Libro City. Tomás Baez, El 6, Soy Cajetilla. Martín La Palma. El 3, Carmanucho. Graciela Calderón y el número 8, Bigote Fitz, Diego Armando Figueroa, partidores completos. Largaron el premio general. Asume el comando por el lado interior, el número 2, Romano King Han. Su búsqueda abierto lo viene haciendo el 6. Soy Cajetilla. La tercera colocación por el lado interior para el 4. Seducidor infiel. A su costado exterior corre y al pescuezo. El número 8. Bigote Fitz, descontado de los primeros metros, enseña el camino ahora. El 6. Soy Cajetilla. Dos cuerpos de ventaja sobre el 4. Seducidor infiel. A la cabeza por el lado exterior, insiste, abierto el 8. Bigote Fitz 24-81. Los 400 iniciales. Hay lucha intensa en la punta entre tres competidores. El 6, hoy cajetilla. Abierto el número 4, Seducidor Infiel. Más abierto, viene ganando terreno el 8. Bigote Fitz. Queda en la cuarta colocación por el lado interior el 2, Romano Quinja. Luego lo vienen haciendo en línea el 9, Libro City. El 3, Carmanucho. Abierto el 7, Tango Sprout. Recta final. 600 metros para disco. Domina el 4, Seducidor Infiel. Estira. Amplia ventaja sobre el 8. Bigote Fitz. Carga abierto. El número 2, Romano Kinja, La cuarta ubicación para el 7. Tango Sprout. Faltando ya 350 metros para el disco. Siempre el número 4, seducidor infiel. Lo va a buscar por dentro. Fuerte el número 2. Romano Kinja, Abierto. Corre el 7. Tango Sprout. Faltan ya 200 metros. El 4, seducidor infiel. Insiste por el lado interior. Muy fuerte el 2. Romano. Kinja 50 metros. Pasa de largo el número 2. Romano Quinja estira clara ventaja sobre el 4, seducidor infiel. Tercero el 3, Carmanucho. Y cruzaron el disco. Largaron el premio general. Asume el comando por el lado interior el número 2, Romano han su búsqueda abierto lo viene haciendo el 6, soy cajetilla, la tercera colocación por el lado interior para el 4, seducidor infiel. A su costado exterior corre y al pescuezo el número 8, bigote Fitz, descontado de los primeros metros, enseña el camino ahora el 6, soy cajetilla. Dos cuerpos de ventaja sobre el 4, seducidor infiel. A la cabeza por el lado exterior, insiste, abierto el 8. Bigote Fitz 24-81, los 400 iniciales. Hay lucha intensa en la punta entre tres competidores, el 6. Hoy cajetilla, abierto el número 4, seducidor infiel. Más abierto, viene ganando terreno el 8, Bigote Fitz. Queda en la cuarta colocación por el lado interior el 2, Romano Quinja. Luego lo vienen haciendo en línea el 9, Libro City. El 3, Carmanucho abierto. El 7, Tango Sprout. Recta final. 600 metros para el disco. Domina el 4, Seducidor Infiel. Estira amplia ventaja sobre el 8, Bigote Fitz. Carga abierto el número 2, Romano Quinja. La cuarta ubicación para el 7, Tango Sprout. Faltando ya 350 metros para el disco. Siempre el número 4, Seducidor Infiel. Lo va a buscar por dentro fuerte. El número 2, Romano Quinja. Abierto corre el 7, Tango Sprout. Faltan ya 200 metros. El 4, Seducidor Infiel. Insiste por el lado interior. Muy fuerte el 2, Romano Quinja. 50 metros. Pasa de largo el número 2, Romano Quinja. Estira clara ventaja sobre el 4, Seducidor Infiel. Tercero, el 3, Carmanucho. Bruciarono il disco. Ya la victoria al 2, Romano Quinja, Yo y Alexis Castro, entrenador Facundo Lerda, caballeriza Maurito, criador Edgardo Barreca, Proganada por un cuerpo y medio, del segundo al tercero tres cuerpos, tiempo empleado de la carrera, un minuto veinticinco segundos setenta y cinco centésimas. Bueno, eh, ahora no, no, 2, 4 pesos con 30, segundo 1, 85, tercero 1 peso con 10, del 4, segundo 1, 80, tercero 1 con 10, del 3 a tercero 1 peso con 10, apuesta doble, 6, 2, 2.500 pesos, apuesta exacta, 2, 4, 1.580 pesos, apuesta trifecta, 2, 4, 3, 40.040 pesos. No, igual... Viernes y domingos de abril extendemos la promo voucher. Tu ticket mayor o igual a 3.000 pesos tiene premio. Con tu boleto perdedor en apuestas directas de 3.000 o más, te devolvemos el 10%, válido únicamente en el hipódromo y en el día, canjeable hasta la penúltima carrera. Llegamos a la cuarta carrera del Premio Trip, 1400 metros, funcionan apuestas, agrador segundo, tercero, exacta, trifecta. El comienzo de la apuesta triple y apuesta doble en esta prueba, corrintados. En el número 3, Mágico Lindo, Jockey Martín Base. en el número 6, Mr. Lurro, Jockey Sergio, Antonio Piliero. Triplo, base 500, cuarta corren todos, en la quinta no corre cuatro, sexta corren todos, pozo asegurado, 2 millones de pesos. ¿Cómo sale? Tira de pronósticos, opiniones divididas, todo ganador, crónica y alma de turf dan al Locos del turf. Y Turf Diario, Donald Siete. Accede al programa oficial y a las novedades del día, escaneando el código QR. Programa oficial y novedades del día. En la pista y en la redonda, los participantes de esta cuarta carrera: el 1, Dracaris, seno por Icuara Stripes y Ninfias Inc. Alberto Calcaño, entrenador Yoque Luciano Recuro, Estud, El Comité. Los Mendy, Sayano Doradillo por Iña Majaraja y Mezcalita, Alejandro y entrenador jorge Rolando Frías, Estud Noa. Tres, mágico y lindo. Araza por Magic Black y AP Press. Carlos Caballero, entrenador Jockey. Martín Valles, tú las sedas. Cuatro, mi obstinación. por Manipulator y trompeta mentirosa. Alfredo Argentino Benítez, entrenador Jockey. Santiago Conti, caballeriza. El Cárcara. Saliendo de la pista del 5, Holly Chanta. Saliendo por Holly Boss y Chambota. Alejandro Maceo, entrenador, Jockey. en este caso Joqueta, Lucrecia, Carabajal, Caballeriza, El Abuelo. Siete, Richard Kimball. Zaino por Empero Richard y Teodórica. Abuel David, entrenador. Yo okay. Francisco Leandro González, caballeriza Estancia Santa María. Y por último el 8. El Candombero. ha Colorado por Stratham y Crazy Quiet. Jorge Machado, entrenador, choqueta, Agustina Valdés Caballeriza, Matías Ariel, Corrientes. Participantes de la cuarta carrera se dirigen al sitio Largada. Campana de largada. Atención, faltan tres minutos para el ingreso a partidores. La carrera se largará en el horario estipulado. Tengan a bien activar sus apuestas. Muchas gracias. Ingresando a partidores, los caballos de esta cuarta carrera del premio Trip. El 1, Dracaris. El 2, Mendy. El 3, Mágico Lindo. El 4, mi obstinación. El 5, Holy Chanta. 6. Mr. Lurro. 7. Richard Kimball. 8, el candombero, partidores completos. Largaron el premio Trip. Trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista el número 2, Mendy. En su búsqueda abierta lo viene haciendo el 3, el Mágico Lindo, y el 4, Mi Obstinación, en una misma línea, tres competidores. La cuarta colocación por el lado interior para el 1, Dracaris, Abierto avanza el 5, Holly Chanta. Van descontando los 400 iniciales. Pasan el poste de marcatorio de los 1.000 metros. La lucha es intensa en 24.73 entre el número 2, Mendy. Abierto lo va dominando el 4, Mi Obstinación. La tercera ubicación por el lado exterior de la pista para el número uno, Dracarys. Abierto avance, de busca a los punteros el del número siete, Richard Kimball. Pasaron los 700 metros con lucha intensa en la punta por el lado interior de la pista. El cuatro en mi obstinación, manteniendo ventaja sobre el dos Mendy que corre junto a los palos. Abierto el siete, Richard Kimball, recta final. Últimos 550 metros. Siguen luchando por el primer lugar. El 7, Richard Kimball, va dominando al número 1, Drácaris. Al 4, me obstinación por el lado interior. Vuelve el 2, Mendy. Faltan ya 350 metros. El 7, Richard Kimball, saca ventaja sobre el 1, Drácaris. Abierto, avanza fuerte el número 5, Holly Chanta. La cuarta ubicación para el 2, Mendy. Últimos 200 metros. El 7, Richard Kimball, mantiene ventaja sobre el 5, Holly Chanta. El 1, Drácaris. Último 5. 50 metros, lucha intensa en la punta por el lado interior de la pista. Mantiene ventaja el 7. Richard Kimball, media cabeza y cruzaron el disco. Largaron el premio Trip. Trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista el número 2, Mendy. En su búsqueda abierto lo viene haciendo el 3, Mágico Lindo. Y el 4, Mi Obstinación. En una misma línea, tres competidores. La cuarta colocación por el lado interior para el 1, Dracaris. Abierto avanza el 5, Holly Chanta. Van descontando. Los 400 iniciales pasan el poste de marcatorio de los 1000 metros. La lucha es intensa en 24-73 entre el número 2, Mendy. Abierto, lo va dominando el 4, mi obstinación. La tercera ubicación por el lado exterior de la pista para el número 1, Dracaris. Abierto, avance y busca a los punteros. El número 7, Richard Kimball. Pasaron los 700 metros con lucha intensa en la punta por el lado interior de la pista. El 4, mi obstinación. Manteniendo ventaja sobre el 2, Mendy que corre junto a los palos. Abierto el 7, Richard Kimball. Recta final. Últimos 550 metros. Siguen luchando por el primer lugar. El 7, Richard Kimball, va dominando al número 1, Drácaris. Al 4, mi obstinación por el lado interior. Vuelve el 2, Mendy. Faltan ya 350 metros. El 7, Richard Kimball, saca ventaja sobre el 1, Drácaris. Abierto, avanza fuerte el número 5, Holly Chanta. La cuarta ubicación para el 2, Mendy. Últimos 200 metros. El 7, Richard Kimball, mantiene ventaja sobre el 5, Holly Chanta. El 1, Drácaris. Último 50. 50 metros lucha intensa en la punta por el lado interior de la pista. Mantiene ventaja el 7. Richard Kimball, media cabeza y cruzar. Le dijo: Atención en esta carrera, hay reclamo. Reclama la yoqueta de competidor número 5, Jolly Chanta, Lucrecia Carabajal. En contra de jockey del competidor número 7, Richard Kimball, Francisco González. Reitera el reclamo del 5. En contra del 7, el comisariato analizará el desarrollo de esta competencia para ratificar o rectificar el marcador. Atención por las molestias ocasionadas en los tramos finales de esta competencia. Ha sido distanciado al segundo puesto del marcador, al 7, Richard Kimball, quedando conformado el mismo de la siguiente manera: primero el 5, segundo el 7, tercero el 1, cuarto el 2. Lleva la victoria del 5, Jauri Chanta, Joqueta Lucrecia Carabajal, trader Alejandro Maceo, caballeriza del abuelo, Wink, de la Selwyn, prueba ganada por distanciamiento, segundo al tercero, dos cuerpos y medio, tiempo, prueba de la carrera, 1 minuto 24 segundos 98 centésimas.

Apuesta trifecta, cinco, siete, uno, ciento ochenta y dos mil quinientos setenta y cinco pesos. Apuesta cuaterna, diez seis, dos, cinco, quinientos setenta y uno mil cuatrocientos veinticinco pesos. Quinta carrera el premio Perdicero Key, 1200 metros funcionan apuestas a ganador, segundo exacta, trifecta, comienza la cadena con jackpot base 50 y apuesta doble en esta prueba no participa el 4 Joy famosa. La información para la puesta a cadena con jackpot, base 50, quinta no corre el 4, sexta, séptima, octava, novena y décima corren todos. Poso al momento 1.330.000 pesos. La tira de pronósticos para esta prueba en la cual hay unanimidad de criterios, todos los medios dan al 5, Doña Habana. Batalla 1, Arcadia, jockey Luciano Recuero, entrenador Norberto Ricci, caballeriza Valentina. 3, 11, jockey Alexis José Páez, entrenador Gabriel Escanieti, caballeriza Camem. 6, la Nicolina, jockey Francisco Leandro Fernández González, entrenador Ernesto Donadio, caballeriza S.C. Ico el Dixie, Joaquín okay. Juan Cruz diestra, Alex Rodríguez, va el Chesco viejo. Por último, la presentación del 5, Donia Habana, Jockey William Pereira, entrenador Juan Manuel Chichuri Caballeriza, San Benito. destacados de la tira para puesta cadera con Jack por base 50 quinta el cinco sexta tres y siete séptima tres cuatro y siete octava cuatro y seis novena uno tres y cuatro décima uno y cuatro Campana de largada. Tres minutos para la largada de la quinta, el premio perdicero aquí para yeguas de cuatro ganadoras de una competencia al inicio de la cadena con Jackpot de base 50 que tiene un pozo al momento. De 1.550.000 pesos. Faltan tres minutos para el ingreso a partidores. La carrera se larga en el año estipulado. Tengan a bien activar sus apuestas. La ausencia del 4. Joy Famosa. Vamos a ver qué es lo que refleja el totalizador en este momento. Un peso con 85 es lo que promete la favorita, es el 5, Doña Habana de cuatro segundos en sus últimas cinco presentaciones, inclusive en esta pista y distancia, a dos largos de Jacara, que ya es ganadora de tres, a cuatro cuerpos de estación La Luisa, que ya es ganadora también por triplicado, y en la víspera a un largo de Cara Melsón, para la entrenada por Carlos Daniel Echechurri, el número cinco, Doña Habana. La de San Benito promete un peso con 85. La enemiga es el número 6, la Nicolina. Que salió de perdedora el primero de noviembre de 2023 y fue por un largo y medio sobre Vision Grilly. Luego cruzó a tres cuartos de cuerpo de Queen of the City cuando cambió de la arena al pasto. Y también en la grama y también sobre 12 cuadras fue quinta a cuatro cuerpos y medio de Miss Arden en la misma línea de Doña Habana. Pista de arena ahora para la Nicolina. En el caso del triunfo, la entrenada por Ernesto Donadío, 2 pesos con 55. La tercera en discordia es el número 3, Elevens. Debutó a medio pescuezo de Validbrilla, brilla. Luego se impuso por cinco cuerpos en esta misma pista y distancia. Y luego subiendo a 1.004, también en la alternativa opcional, pero en este caso en Palermo, fue tercera nueve 9 cuerpos de una grosa para Elevens. El regreso al hipódromo de San Isidro y el auxiliar a cambio de 4 pesos con 95. 5 con 25 para el número 1, Arcadia. Placea, 5 cuerpos de Rey Humor. Esto fue el 9 de febrero. Fue sobre 1.100 metros en la pista de arena para la categoría opcional. Y en la libre fue cuarta, de Caramelson y de Doña Habana, que aquí es la favorita con el número 5 en el mandil. Para el número 1, Arcadia, el Sport, 9 pesos con 25. Y la última por debajo de los 10 pesos es justamente la usaria de la carrera, pero a cambio de 8 pesos con 80. Es el número 2, Equal Dixie, quinta, en la misma línea de Caramelson, de Doña Habana, de Lady Proud y de Arcadia. Cruzó a 5 cuerpos de la vencedora, a 4 cuerpos y medio de Doña Habana y a medio largo de Arcadia. Equal Dixie. 8 pesos con 80 en el caso del triunfo para el arranque de la cadena con Jackpot, que de base 50 tiene un pozo que está a punto de superar los 2 millones de pesos. En el caso de que haya un solo vale, obviamente se llevarán todo el pozo. Si hubiese más de un vale, se repartirán el proporcional de lo apostado en el día. Ingresando a partidores, las competidoras de la quinta carrera, Premio Perdicero Key. Tomamos su lugar el 3 Elevens. 2 Equal Dixie. Seis, la Nicolina. Está siendo ubicada en el cinco, Donia Habana. Por último, el 1, Arcadia, partidores completos. Largaron el premio Perdicero Key. Están en lucha las competidoras. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista el 3-11. Tira cuerpo y medio de ventaja sobre el 1 Arcadia. La tercera ubicación viene corriendo abierta el 5 Donny Habana. Cuarta ubicación por dentro para el 2, Equal Dixie viene cerrando la marcha no lejos, el 6, La Nicolina. Descontados los primeros metros de la prueba van a dejar atrás la señal indicatoria de los 800 metros pasando los 400 iniciales en 23.83. Siempre en la delantera el 3, Eleven. Estira cuerpo escaso de ventaja sobre el 1, Arcadia. La tercera ubicación lo viene haciendo abierta el 5, Doni Habana viene ganando terrenos del fondo, el 6, La Nicolina. Las participantes de la quinta carrera vuelcan el codo, hacen su ingreso a la recta final final últimos 400 metros de carrera y es intensa la lucha por la primera ubicación, pasa a comandar las acciones abiertas, el 5 Doña Havana empieza a tirar medio cuerpo de ventaja sobre el 1 Arcadia, se filtra por dentro del 2 igual Dixie, Últimos 200 metros de carrera, se afianza en la delantera, el 5 Doña Havana empieza a tirar dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 1 Arcadia, la tercera ubicación para el 2 igual Dixie, Últimos 50 metros de carrera se impone el 5 Doña Havana, estira dos cuerpos de ventaja sobre el 1 Arcadia y cruzaron el disco. Largaron el premio Perdicero Key. Están en lucha las competidoras. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista el 3-11. Tira cuerpo y medio de ventaja sobre el 1 Arcadia. La tercera ubicación viene corriendo abierta el 5 Donia Habana. Cuarta ubicación por dentro para el 2 Dixie. Viene cerrando la marcha no lejos el 6 La Nicolina. Descontados los primeros metros de la prueba, van a dejar atrás la señal indicatoria de los 800 metros pasando los 400 iniciales en 2383. Siempre en la delantera el 3 y Estira cuerpo escaso de ventaja sobre el 1 Arcadia. La tercera ubicación lo viene siendo abierta el 5. Donia Habana viene ganando terrenos del fondo del 6. La Nicolina, las participantes de la quinta carrera vuelcan el codo, hacen su ingreso a la recta final. Últimos 400 metros de carrera y es intensa la lucha por la primera ubicación. Pasa, a comandar las acciones abiertas. El 5 Donia Banner empieza a tirar medio cuerpo de ventaja sobre el 1 Arcadia. Se filtra por dentro del 2 Igual Dixie. Últimos 200 metros de carrera. Se afianza en la delantera. El 5 Doña Banner empieza a tirar dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 1 Arcadia. La tercera ubicación para el 2 Igual Dixie. Últimos 50 metros de carrera. Se impone el 5 Doña Banner. Estira dos cuerpos de ventaja sobre el 1 Arcadia y cruzaron el disco. Tony no, Habana fue llevada la victoria por William Pereira. Entrenador Juan Echechuri, caballeriza San Benito. Criador Aras San Benito por Long Island Sound y Harlands Variable. Ganó por un cuerpo y medio. De la segunda a la tercera, un cuerpo y medio. El tiempo de minutos, de segundos, 87 centésimos. ahí.

Domingo 7, domingo para ganar en el césped a partir de las 14.40 horas. Disco de la fortuna de 400.000 a 1 millón de pesos. Primera carrera, cuaterna selectiva, pos asegurado en 8 millones de pesos. Sexta carrera, cuaterna selectiva, 3.500.000 pesos. Séptima, triplo selectivo, 3 millones de pesos. Octava, el quíntuplo, 3 millones de pesos. Novena, la cuaterna, 10 millones de pesos. El triplo de la décima, 4 millones de pesos. Sexta carrera, premio Chalchalero, aquí, distancia 1,200 metros. Para todo caballo de cuatro años, ganador de dos carreras. En esta prueba corren todos. Apuestas, ganador, segundo, tercero, exacta, trifecta, Posebrada, apuesta cuaterna selectiva, tres millones y medio de pesos. La selectiva, valor ser 500 pesos, sexta, séptima, octava y novena, corren todos. Pozo, 3 millones y medio de pesos. Tira de pronóstico, sexta carrera, salvo todo ganador, queda el 3, el resto de los medios se quedan con el 7. Saliendo a la pista los participantes de la sexta carrera. En pantalla vemos al uno, Chema Andraque. Choque Lautaro Balmaceda. Entrenador Juan Acevedo. Caballeriza, Quimba. ¿Sí? Dos, Reliable Manipulator. Jockey Francisco Lavinia, Nor Gabriel Escanietti, Caballeriza Contados. Tres, King Horse, ¿sí? Jockey Facundo Coria, Entrenador Giovanni Luis Arrieta, Caballeriza las 3 M. Cuatro, Salcero, sí, Jockey Pablo Carrizo. Leonardo Pillín, caballeriza La Caprichosa. Pagar? Cinco, Higos en Almíbar. Yo que Aníbal Cabrera. En Entrador Juan Estayano, caballeriza Sancho. Seis, señor Chapa. Yo que Gustavo Villalba, entrenador Diego Fumero Rodríguez, caballeriza Luz del Alba. Siete, señor Portal. Yo que Luciano Recuero, entrenador Michael Gianfranco Rivoli, caballeriza Super Horse. 9. Puerto Darwin. Yo que William Pereira, el entrenador Rubén Viva, caballeriza, reto al destino. Por último, la presentación del 8, el Sin Zacate. Yo, que Jairo Manuel Flores, Salvador Miguel Ángel, Bartolomé Medina, Caballiza, La Vaca. Campana de largada. Atención, faltan tres minutos para el ingreso a partidores. La carrera se largará en el horario estipulado. Tengan a bien activar sus apuestas. Muchas gracias. Ingresando a partidores, los competidores de la sexta carrera, premio Chal Chalero Gui. Subió el 2, Radiable Manipulator. 3, King Horse. 5, Higos en Almíbar. 4, Salcero Sí. 1, Che Seis, señor Chapa, nueve, Puerto Darwin, siete, señor Portal resta el ingreso del ocho, el sin sacate. Partidores completos, largaron el premio Chalchaleroqui. Sale decididamente a hacer la delantera por el lado interior de la pista el 1 Che estira pequeña ventaja sobre el 8 El Zacate. La tercera ubicación lo viene haciendo por el lado interior de la pista el 3, King Horse. Cuarta ubicación para el 7, señor Portal, viene ganando terreno abierto el 9, Puerto Darwin. Descontados los primeros metros de la prueba, van a dejar atrás la serial indicatoria de los 800 metros. Pasan los 400 iniciales en 23-18. Dominan las acciones el 1 Che estira cuerpo escaso de ventaja sobre el 8 El Sinsakate. Se viene arrimando rápidamente abierto a los puestos vanguardia. El 3, King Horns, atrás viene corriendo el 2, Reliable Manipulator. Los participantes de la sexta carrera vuelcan el codo, hacen su ingreso a la recta final. Últimos 400 metros de carrera y se juntan en lucha por la primera ubicación. Pasa a comandar las acciones por el lado exterior de la pista. El 8 el sin sacate. Logra tirar dos cuerpos de ventaja sobre el 1, chemandrake a la tercera ubicación. Viene atropellando el 7, señor Portal. Últimos 150 metros de carrera y corre con el triunfo. Asegurado el 8, el sin sacate. Tira varios cuerpos de ventaja sobre el 1, Chemandraque. Pocos metros para el disco. Se impone fácil el 8, el sin sacate. Estira varios cuerpos de ventaja sobre el 1, Chemandraque. Y cruzaron el disco. Largaron el premio Chalchaleroqui. Sale decididamente hacia la delantera por el lado interior de la pista el 1, Chemandrake. Estira pequeña ventaja sobre el 8, el sin La tercera ubicación lo viene haciendo por el lado interior de la pista el 3, King Horse. Cuarta ubicación para el 7, señor Portal. Viene ganando terreno abierto el 9, Puerto Darwin. Descontados los primeros metros de la prueba, van a dejar atrás la serial indicatoria de los 800 metros. Pasan los 400 iniciales en 23-18. Domina las acciones el 1, Chemandrake. Estira cuerpo escaso de ventaja sobre el 8, el sin se viene arrimando rápidamente abierto a los puestos vanguardia El 3. King Horn, más atrás viene corriendo el 2. Reliable manipulator. Los participantes de la sexta carrera vuelcan el codo. Hacen su ingreso a la recta final. Últimos 400 metros de carrera y se juntan en lucha por la primera ubicación. Pasa a comandar las acciones por el lado exterior de la pista. El 8, el sin sacate logra tirar dos cuerpos de ventaja sobre el 1. Chemandraca a la tercera ubicación. Viene atropellando el 7, señor Portal. Últimos 150 metros de carrera y corre con el triunfo asegurado el 8, el Sin tira varios cuerpos de ventaja sobre el 1 Che Pocos metros para el disco, se impone fácil el 8, el Sin estira varios cuerpos de ventaja sobre el 1 Che y cruzaron el disco. El 8, el sinzacate, fue llevado a la victoria por Jairo Flores, entrenador Miguel Medina, caballeriza la vaca, Golego de Chu, creador el Paraíso por el Campeone y Sinalina, ganó por varios cuerpos que fueron seis. Cuerpo y medio del segundo al tercero el tiempo el minuto, nueve segundos 67 centésimos. Dividen A ganador del 8, el Sinzacate, 4,35. A segundo, 2,65. A tercero, 2,50. Del 1, Che Mandraque. A segundo, 3,10. A tercero, 3 pesos. Y del 2, Relabel Manipulator. A segundo, 4,45. Doble 5,8. 1,110 pesos. Exacta 8,1. 6,430. Trifecta 8,12. 55,210. Ahora sí. Triple cinco cinco ocho cuarenta y seis mil setenta y cinco pesos. Accede al programa oficial y a las novedades del día, escaneando el código QR, programa oficial y novedades del día. Vamos a la séptima carrera, premio Espíritu Gauchesco, sobre la distancia de 1200 metros. De esa prueba se activan las apuestas a ganador. Segundo, exacto y trifecta extra. En el 1, Andermatt, quería Leopoldo Armoa. En el 2, Ixel, Martín González. En el 6, Life Stars Now, Cristian Velázquez. Información para apuesta triplo selectivo, valor base 500, séptima, octava y novena. Corren todos, Posso, hasta el momento 3 millones de pesos. La tira de pronósticos, locos del Turf, Crónica y Turdiario se quedan con el 7, todo este ganador con el 3, Alma de Turf con el 4. Saliendo a la pista, las yeguas de esta séptima carrera, el uno. Andermatt. Cena doradilla por el señor Candy Adorn. Ángel Sánchez, entrenador yo que Leopoldo Armoa, Estud Juanjo, Tucumán. 2 Xcel Sena por Mix y Crónica Roja Alfredo Argentino Benítez entrenador jockey Martín González estud El Cárcara 3 Era de Acuario Sena por el campeón Home Life Fabio Ricardo Cachiabue entrenador jockey Maximiliano Cerito estud Los Patrios 4 Joy Melódica a la cena por Fortify Melody Melodian Girl. Julio Rivera, entrenador. Joque Gustavo Calvente, estud Don Cheo. Cinco, Don Abit. Cena por Estón Embrujado y Rhythmical Beat. Miguel Díaz, entrenador. Joque Ramiro Barrueco, estud Gerbe, Córdoba. Seis, Life Starts Now. Tordilla por qué Vida Buena y Granata Hot. Gonzalo Carini, entrenador. Joque Cristian Velázquez, estud Aras, La Leonor. Siete, llama Violeta a la por Fortify y Daniela Bella, Marina Bragante López, entrenadora, Jockey, Francisco Leandro González, estud vacación. También observamos la salida del número 2XL, ya la va a tomar nuestro señor director. La Zaina es una hija de Dynamix y Crónica Roja. Ahí tenemos al 2 con el jockey. Martín, Damián, González. Estudo del Cárcara. campana de largada Faltan tres minutos para el ingreso a partidores. La carrera se largará en el horario estipulado. Tengan a bien activar sus apuestas. Muchas gracias. Ingresando a partidores las yeguas de esta séptima carrera. El 2, Ixchel, Martín González. El 3, Era de Acuario. Maximiliano Acerito Rodríguez. 5. Donavit. Ramiro Barrueco. El 4. Joy Melódica, Gustavo Calvente. 7. Llama Violeta. Francisco Leandro. 6. Life Starts Now. Cristian Velázquez. El 1, Andermatt, Leopoldo Armoa. Partidores completos. Largaron el premio Espíritu Gauchesco. Asume la delantera por el lado exterior de la pista el 4 Joy Melódica. Va sacando ventaja sobre el 5 Donavit. Viene ganando terreno por el lado interior el 3 Era de Acuario. Abierta hacia lo propio de 7 Llama Violeta. Descontado de los primeros metros de la prueba. En la delantera, el 4 Joy Melódica, pequeña ventaja sobre el 7 Llama Violeta. Entre ambas corre el número 5 tonabit Van recorriendo los 400 iniciales en 23 segundos, 40 centésimos. 3 competidoras luchan por el primer lugar. Por dentro, el 4 Joy Melódica, medio cuerpo de ventaja sobre el 7 Llama Violeta. La tercera ubicación entre ambas para el número 5 Tonavit. En cuarto lugar viene mejorando por los palos. El 3 será de Acuario, lo propio hace abierta. El 6 Life Starts Now. Están volcando el codo, Pisa en la recta final. 400 metros para el disco. Siempre el 4. Joy Melódica mantiene cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3. Era de Acuario que va por el lado interior. Abierta, avanza. Y el 5 dona Larga carga lo hace por el centro de la pista. El 6. Life starts now. Último 150 metros por dentro. El 4. Joy Melódica. Pequeña ventaja sobre el 3. Era de Acuario que le vuela por el lado exterior. 50 metros para el disco. Abierta. El 3. Era de Acuario. Domina, estira. Medio pescuezo de ventaja. Ahora el pescuezo de ventaja sobre el 4. Joy Melódica y cruzaron el disco Largaron el premio Espíritu Gauchesco. Asume la delantera por el lado exterior de la pista. El 4, Joy Melódica. Va sacando ventaja sobre el 5, Donavit. Viene ganando terreno por el lado interior. El 3 era de acuario. Abierta hacia lo propio de 7. Llama Violeta descontado en de los primeros metros de la prueba. En la delantera, el 4 Joy Melódica, pequeña ventaja sobre el 7 Llama Violeta. Entre ambas corre el número 5 Tona Beat, Van recorriendo los 400 iniciales en 23 segundos, 40 centésimos. 3. Competidoras luchan por el primer lugar. Por dentro, el 4 Joy Melódica, medio cuerpo de ventaja sobre el 7 Llama Violeta. La tercera ubicación entre ambas para el número 5 Tona Beat, En cuarto lugar, viene mejorando por los palos. El 3 será de Acuario, lo propio hace abierta. El 6 Life Starts Now. Están volcando el codo, pisan la recta final. 400 metros para el disco. Siempre el 4. Joy Melódica mantiene cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3. Era de Acuario que va por el lado interior. Abierta avanza el 5. Don Abit. Larga carga lo hace por el centro de la pista. El 6. Life starts now. Último 150 metros por dentro. El 4. Joy Melódica. Pequeña ventaja sobre el 3. Era de Acuario que le vuela por el lado exterior. 50 metros para el disco. Abierta el 3. Era de Acuario. Domina. Estira. Medio pescuezo de ventaja. Ahora el pescuezo de ventaja sobre el 4. Joy Melódica. Y cruzaron el disco. Lleva el triunfo al número 3, Ira de Acuario. El jockey Maximiliano Cerito Rodríguez. El entrenador, Fabio Ricardo Casiabue. Caballeriza los Patrios. Criador Aracel Paraíso. Prueba ganada por medio cuerpo. De la segunda a la tercera, tres cuerpos. Empleó la hija de Il Campione. Un minuto, nueve segundos, nueve centésimos. Igual. Dividendo ganador del número 3, 5 con 45, segundo 2,10. con 10, del 4 a segundo, 1,30. con 30, la apuesta doble, 83, 8.490 pesos. El quíntuplo, 772.790 pesos. La exacta 34, 5.270 pesos. Completamos dividendos Trifecta 346 180725 pesos. Comienza a girar el disco de la fortuna, vamos a ver las llaves de incrementos para el próximo domingo 7, a ver, a ver, a ver. Comienza a girar el disco, a ver, ahora sí. Y serán las carreras que tendrán incrementos el próximo domingo, primera, segunda, cuarta, octava, décimo, primera y décimo segunda. Reitero, primera, segunda, cuarta, octava, undécima y décimo segunda tendrán incrementos con el disco de la fortuna. Viernes y domingos de abril extendemos la promo voucher. Tu ticket mayor o igual a 3.000 pesos tiene premio. Con tu boleto perdedor en apuestas directas de 3.000 o más, te devolvemos el 10%, válido únicamente en el hipódromo y en el día, canjeable hasta la penúltima carrera. Llegamos a la octava carrera, el premio Hat Valor 1200 metros, funcionan apuestas a ganador segundo, exacta trifecta, quíntuplo y apuesta doble en esta prueba, corren todos. tuplo, base 200, octava, novena, décima, decimoprimera y decimosegunda, corren todos. Pozo, 3 millones de pesos vacante, 3.281.960 millones 281 mil pesos. Hacen un total de 6.281.960 millones 281 mil pesos. Tira de pronósticos, opiniones divididas, todo ganador, crónica y turf diario, dan al 4, locos del turf y alma de turf dan al 6. En la pista del 1, así que bueno, Joque Juan Pablo Pabloni, entrador Gustavo Villegas, caballeriza, gringo Villegas. Aparte, Gordo. Tres, estilo personal, Joque Rodrigo Vascuñán, entrador... Pero. Diego Fumero, caballeriza, soy Nico. Bueno. Cuatro, Holmes, jockey Fernando Vilches, entrenador Javier Serra, caballeriza Don Cookie. Este Dos, Herejes Cat, jockey Maximiliano Cerito Rodríguez entrenador Miguel Membriani, caballeriza el rojense. Siete. Semicat, jockey Aníbal Cabrera. Entrador Juan Estallano, caballeriza Don Radium. 5 Blue jockey Sergio Antonio Piliero, entrenador Carlos Provenza, caballeriza Don Kilo. 6 Septimax jockey Juan Carlos Choque Francisco González, entrenador Juan Carlos Sima, caballeriza Matter Rosario. campana de largada Y una vez superado el nuevo pozo garantizado de este segundo quíntuplo para la jornada de viernes en San Isidro, tenemos un monto de 7 millones de pesos de base 200 para esta octava competencia. Y también se va a poner en juego la trifecta extra de base 500, que tiene un millón de pesos en el pozo asegurado. El premio HAT valor, 1.200 metros para todo caballo de cuatro ganador de una competencia. Asistencia perfecta. Vamos a ver qué es lo que señala el totalizador. En este momento, el favoritismo corresponde al número 6, Safety Max, tercero de Manzano Amargo y conductor náutico. Esto fue el 19 de febrero en el hipódromo de Palermo sobre 12 cuadras. Antes había sido cuarto de Estero de Iberá, que ya es ganador de cuatro competencias, cuando finalizó a dos y medio. Y él cruzó a dos cuerpos del Astral. Y por delante varios cuerpos de soy humorista, ambos ya ganadores de dos carreras. Para Safety Max con el 6 en el Mandil, dos pesos con 35. Faltan tres minutos para el ingreso a partidores. La carrera será ganada en el horario estipulado. Tengan a bien activar sus apuestas. La enemiga, o el enemigo, perdón, es el número 4, Holmes. De 2 segundos y un tercero en sus últimas tres presentaciones. Inclusive reapareciendo tras tres meses de inactividad cuando perdió cabeza. Ante Fulink, esto fue en lo opcional sobre 1100 metros aquí en San Isidro. Luego en 12 cuadras y en la libre fue placeado a un largo y medio de diaboleno. Intentando cortar con el metejón, el 4, Holmes, 3 pesos con 5 centavos, 3 con 25 para el número 3. Estilo personal, escolta en la plata de Holland Hit al pescuezo y por un pescuezo delante de Jean Grille, que ya es ganador de dos competencias. Estilo personal que supo salir de perdedor sobre 1.400 metros en la pista de arena local en octubre de 2023. Intentará justamente replicar aquello que hizo en el bosque ahora aquí en San Isidro. Para el número 3, estilo personal, 3 pesos con 60. También por debajo de los 10 pesos el número 2, el eje SCAT. De dos victorias en sus últimas tres presentaciones. Primero en el marco no computable, en el hipódromo de Rosario, por siete cuerpos sobre su carito. Vino aquí a San Isidro y en 1300 fue tercero a cuatro largos y pescuezos de Midnight Sunrise, que fue distanciado... No, el distanciado por tratamiento fue el señor Rush, que fue placé en esa carrera, por lo que el eje SCAT ligó la segunda colocación. Y en su última presentación, en la opcional, el 6 de marzo... Estiró pescuezo de ventaja sobre el lindo abrazo, que enseguida esquitó Para el eje SCAT, de buenas tabuladas para continuar creciendo, 7 pesos con 60. Y 8 con 70 para el número 5, Zone escolta de Grildado en el Hipódromo de la Plata. Esto fue el primero de febrero. El 10 de marzo, aquí en San Isidro, fue quinto a tres cuerpos y medio de Reliable Manipulator. En la misma línea de conductor náutico que lo mencionábamos, a la par del favorito, el 6, Safety Max. Blusón con el 5, 8 pesos con 70. Se viene el segundo quíntuplo de la tarde en San Isidro, con un pozo de 8 300 pesos. ¿Por qué no pensar que vaya a llegar a los 10 millones de pesos para el momento de la largada, este segundo quíntuplo del día en San Isidro? Se pone en juego la trifecta extra de base 500, que tiene un millón de pesos garantizado. Recuerden, tendremos carreras el próximo domingo, tres clásicos, inclusive el Chevalier para Potrillos y el Ramírez para Potrancas. La nueva generación se mide sobre 1.400 metros en la grama de San Isidro. Así que los esperamos el próximo domingo y también con el clásico Austria, peso por impresión. Con la presencia, por ejemplo del grupo 1, Love de Races. Como cabeza de compañía, irá pesado el del de vacación, pero viene de triunfar en el marco gradual, supo ganar grupo 1 en esta superficie, así que enfrentará los desafíos en el clásico Austria, Love de Races para lo que será el menú del próximo domingo. Junto al Disco de la Fortuna, primera, segunda, cuarta, octava, undécima y duodécima. 1, 2, 4, 8, 11 y 12 las coordenadas del disco de la fortuna con el incremento entre 400.000 y 1 millón de pesos. Y pasará los 10 millones de pesos de este quíntuplo. De base 200. Encaminándose rumbo a los partidores. Los de la octava los vamos a dejar. En la voz del hombre de Merlo, el señor José Luis Pepe Medina. Muchas gracias, Sebastián Heredia. Comienzan a tomar ubicación los participantes de la octava carrera del Premio Hat Valor. Se ubica el número 2, Herejes Scat. También lo hizo el 1, así que bueno. Comienzan esta prueba. La apuesta quintuplo. Se ubica el número 4, Holmes. Aguirre número 5, Blue Zone. Tomando ubicación el 7, Semicat. Resta en el 3, estilo personal. Y el número 6, FT Max. Largaron el premio Headblower Sale rápidamente a hacer la delantera el número uno, así que bueno, saca pequeña ventaja sobre el 4 Homes. Cerca lo viene haciendo el 3, estilo personal, recorre los primeros metros de carrera. Y la vanguardia lo viene haciendo el número uno. Así que bueno, acciona con medio cuerpo de ventaja sobre el cuatro. Holmes a tres cuartos de cuerpo. Viene avanzando por los palos el número 3, Estilo personal más abierto lo viene haciendo el Size, Safety Max. La quinta colocación gana terreno por los palos el 2, Elegy Hat más abierto lo viene haciendo el cinco. Blusón viene cerrando la marcha el siete. Semicat pasan por la señal de los seiscientos. Los participantes de la octava vuelcan el coto. Van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en esto síntate con el número uno. Así que bueno, en la vanguardia mantiene ventaja sobre el 3. Estilo personal. Abierto el 4, Holmes. Por dentro se filtra el número 2, Herejes Scat. Más abierto lo viene haciendo el Size, Safety Max. Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera. Una pequeña ventaja sobre el 2 que lentamente lo viene emparejando. Ya pasa a comandar. Abierto cara al Size. Pocos metros para el disco. Se va a imponer el número 2, Ereje Scat. Con apreciable ventaja sobre el número 3, estilo personal personal y cruzaron el disco. Largaron el premio Hadbalor. Sale rápidamente a sala la delantera, el número uno. Así que bueno, saca pequeña ventaja sobre el cuatro. Holmes cerca lo viene haciendo el 3, Estilo personal recorre los primeros metros de carrera. Y la vanguardia lo viene haciendo el bro uno. Así que bueno, acciona con medio cuerpo de ventaja sobre el cuatro. Holmes a tres cuartos de cuerpo. Viene avanzando por los palos el número tres. Estilo personal más abierto lo viene haciendo el Size, after Max. La quinta colocación gana terreno por los palos el dos. Elegy Hat más abierto lo viene haciendo el cinco. Bluzón. viene cerrando la marcha el siete. Semicat Pasan por la señal de los seiscientos. Los participantes de la octava vuelcan el codo Van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en esto Sintate, con el número uno. Así que bueno, en la vanguardia mantiene ventaja sobre el tres. Estilo personal. Abierto el cuatro, Holmes. Por dentro se filtra el número dos, Ereje Scott Más abierto lo viene haciendo el Size, Safety Max. Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera. Una pequeña ventaja sobre el dos que lentamente lo viene emparejando. Ya pasa a comandar. Abierto cara al Size. Pocos metros para el disco. Se va a empujar el número dos, hereje Scott. Con apreciable ventaja sobre el número 3, Estilo Personal, y cruzaron el disco. Primera victoria, el 2, LG Scat, Choque y Maximiliano Acerito Rodríguez, entrenador Miguel Membriani, y caballeriza El Rojense. Quedaron Ana y Juan, pero ganada por dos cuerpos y medio, la segunda, la tercera, tres cuartos cuerpos. Tiempo plano de la carrera, un minuto, diez segundos, 99 centésimas.

Nueva escala de premios vigente a partir de las anotaciones del lunes 8 de abril. Pueden consultar la nueva escala en nuestra página web www.hipódromosanisidro.com. Presentamos la novena carrera Premio Cantazo sobre la distancia de 1200 metros para todo caballo de 5 años y más edad, ganador de una carrera. Se activan las apuestas a ganador, segundo, tercero, exacto y trifecta. En el 5, Funky Bone, Jockey Rolando Frías. En el 6, Santa Coloma, Jockey Santiago Conti. En el 8, Cafiolazo, Jockey Gonzalo Veloc. Información para apuesta cuaterna, valor base 500, novena décima, undécima y décima segunda. Corren todos, pozo. Hasta el momento, 10 millones de pesos. La tira de pronósticos, locos del Tour, diario y el de Tour se quedan con el 3, todo a ganar con el 4, Crónica con el 1. Accedí al programa oficial y a las novedades del día, escaneando el código QR, programa oficial y novedades del día. Lo destacado de la tira, para puesta cuaterna base de 500, novena 1, 13 y 4, décima 1 y 4, décimas 2, 4, 9 y 10, 2 décimas 13 y 14. Batalla uno, Boica, choque de Juan Cruz Diestra, entrenador Alex Rodríguez, caballeriza el Chesco Viejo. Dos, Levac Jockey Luciano Recuero, entrenador Mariano Pena, caballeriza AJP. Tres, buen chulo exitoso, Jockey Marcos Alfaro, Héctor Corel, caballeriza las 4K. 4. requerido Vit, que Juan Pablo Paoloni, traidor Ignacio Putaleas, caballeriza Calucho. 5. Funky Bone, que Rolando Frías, traidor Nahuel David, caballeriza Estancia Santa María. 6. Santa Coloma, Jockey y Santiago Conti, entrenador la Candela Carreto, caballeriza los campos. 7. Un motociclista, Jockey y Tomás Daniel Baez, entrenador Jorge Rubel y caballeriza la Loma. Por último, la presentación del 8, Cafio Lazo, Yoke Gonzalo, Veloc, Tlalrugo, Casenave, Caballeriza, Muñeco de Fierro. campana de largada Cuatro minutos para la largada de la novena competencia del día. Recién tuvimos 10 millones de pesos en el segundo quíntuplo. Ahora para la última cuaterna. No hay que buscarlo, los 10 millones de pesos, porque están garantizados de base 500. Y con el puntapié en el premio Cantazo, aquel que fue adquirido tras varios placés y luego consiguió reiteradas victorias jerárquicas. ¿Con los colores del Santo Domingo? en Medina? ¿No? Baglietto... Al principio empezó la campaña con los colores de Fulton. Exactamente. ¿Sí? ¿Y después no pasó a manos de Baglietto y del Santo Domingo? Puede ser... ¿Qué pregunta acabo de tirarle. Eh? Me parece que sí. Eh? Me parece que fue una de las primeras adquisiciones de, del hombre claro, del 9 claro, de julio. Claro. Sí. Santo Domingo. Faltan tres minutos para el ingreso a partidores. La carrera se la ganará en el horario estipulado. Tengan a bien activar sus apuestas. De hecho, no ganó un clásico donde corrían dos una vez. Exacto, sí. Ese clásico lo relaté yo. No se lo escucha porque tiene el, el, el micrófono apagado. Ese clásico lo relaté yo. Corrían eh, dos. Pero no me, no me quedó claro si no corrió también con los colores del San Isidro Chico de Bedoya. Bueno, ahora lo vamos a buscar. Esto en algún que, momento, para no que, para me que acuerdo. La gente que no, que no hacemos trampa. Estamos simplemente jugando la memoria, por supuesto. Claro. Vamos a ver qué es lo que cuenta el totalizador. ¿Qué es lo que marcan los boletos? Seguramente caerán un millón de mensajes eh, corrigiéndonos o dándonos el visto bueno. ¿O Catanazo? No, Catanazo sí era... Luis Santiago de Olla corre, corre hacia atrás. Son parecidos, ¿no? Mil, mil dos, claro. Ese sí, ese es el de San Isidro Chico. El otro me parece que no. Tres pesos con 45 para el número 3. Buen chulo exitoso que salió de perdedor en febrero. Y luego hizo dos salidas como ganador. Primero fue escolta a un largo y medio de Furioso Tom, sobre 1.200 metros, el primero de marzo. Y el 27 de ese mismo mes, sobre 1.100 metros, fue cuarto a dos y un cuarto del improvisador. Para buen chulo exitoso, que conoce perfectamente la pista y ya se adaptó de manera ideal a la categoría, tres pesos redonditos por boleto apostado. 3,95 para el número 5, Funky Boom. Quinto a 7 y un cuarto del improvisador en la misma línea del Emagul que ganó el miércoles y de buen exitoso que estará presente en esta carrera con el 13 en el Mandil el entrenado por Fabián David el número 5 Funky Boom 3 con 95, 4 con 15 para el número 8 Cafiolazo Sexto a 12 largos de Super Radio, esto fue sobre 1400 metros y en la pesada. También en 1400 metros fue quinto a 3 cuartos de Sexy Symbol. Y en 1002, el 23 de junio, esto fue tras dos meses de inactividad, fue séptimo a 5 y un cuarto de London Boy, ya ganador de 6 carreras, inclusive un par por encima de las comunes. Ya regresó. El número 8, Cafiolazo, lo achican en cuanto al trámite, hoy de 1.400 a 1.002, a cambio de 3 pesos con 40. 5.70 para el número 4, recreído Bit, sexto a 16 cuerpos del Soñado, esto fue sobre 1.200 metros, cuando regresaba de dos meses, pero no lo vemos desde el 15 de noviembre de la temporada pasada, para un recreído Bit que supo ganar en esta pista y que la rentré promete 5 pesos con 70 y 5 con 10 para el número 1 Boica, escolta de La Freddy, esto fue en Tandil sobre 1400 metros el 30 de marzo, cuando regresaba de 5 meses fuera de las pistas. Para Boica con el número 1 de Hermandil 5 pesos con 10 para el arranque de la última cuaterna de la jornada de viernes en San Isidro, 500 pesos la base, 10 millones de pesos en el pozo garantizado relata el hombre de barracas Juan Crujil. Muchas gracias Sebastián Heredia, ingresando a partidores, los competidores de la novena carrera, premio Cantazos, ubicó 1, Boica, 2, Levac, 3, buen exitoso, 4, recreído Beat, su partidor el 7, un motociclista, 8, Cafiolazo. Lazo, va a tomar su lugar el 5, Funky Boom, Por último, el ingreso del 6. Santa Coloma. Partidores completos. largaron el premio Cantazo. Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista. El 1 Boica tira pequeña ventaja sobre el 3, Yule exitoso que empareja y pasa a comandar. La tercera ubicación lo viene haciendo abierto el 8 Cafiolazo. Cuarta ubicación por dentro para el 2 Levac. Viene ganando terreno abierto el 4 Recreído Bit. A cuatro cuerpos se desempeña el 7. Un motociclista cierra la marcha del 5 Funky Boom. Descontados los primeros metros de la prueba, pasan los 400 iniciales en 24-17. Domina las acciones el 3 Jule exitoso. Estira tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 8 Lazo. La tercera ubicación lo hace por dentro el 1 Boica. Los participantes de la novena carrera vuelcan el codo, hacen su ingreso a la recta final. Últimos 400 metros de carrera y pasa a comandar las acciones. Abierto el 8 cafiolazo. Empieza a tirar cuerpo y medio de ventaja sobre el 1 boica. La tercera ubicación viene atropellando. Abierto en larga carga el 4 recreído bit. Últimos 150 metros de carrera. rigor del látigo el 8 cafiolazo. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 4 recreído bit. Últimos 50 metros de carrera. Se aguanta por dentro el 8 cafiolazo. Estira un cuerpo de ventaja sobre el 4 recreído bit. Y cruzaron el disco. Largaron el premio Cantazo. Salen muy juntos los competidores. Trata de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista. El 1 Boica tira pequeña ventaja sobre el 3. Güey, exitoso, que en pareja y pasa a comandar. La tercera ubicación lo viene haciendo abierto el 8 Cafiolazo. Cuarta ubicación por dentro para el 2 Levac. Viene ganando terreno abierto el 4 Recreído Bit. Cuatro cuerpos se desempeñan el 7. Un motociclista cierra la marcha el 5. Funky Boom. Descontados los primeros metros de la prueba, pasan los 400 iniciales en 24-17. Domina las acciones el 3. Chul exitoso. Estira tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 8. Cafiolazo. La tercera ubicación lo hace por dentro el 1. Boica. Los participantes de la novena carrera vuelcan el codo, hacen su ingreso a la recta final. Últimos 400 metros de carrera y pasa a comandar las acciones. Abierto el 8 cafiolazo. Empieza a tirar cuerpo y medio de ventaja sobre el 1. Boica la tercera ubicación. Viene atropellando abierto. En larga carga el 4 recreído. Bit. Últimos 150 metros de carrera. rigor del látigo el 8 cafiolazo. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 4 recreído. Bit. Últimos 50 metros de carrera. Se aguanta por dentro el 8 cafiolazo. Estira un cuerpo de ventaja sobre el 4 recreído. Bit. Y cruzaron el disco. Llevó el triunfo al 8, cafiolazo, el jockey. Gonzalo Veloc, entrenador Hugo Casenave, caballeriza, muñeco de fierro, Concepción del Uruguay. Criador señor Alberto Ibáñez, prueba ganada por tres cuartos de cuerpo, del segundo al tercero, tres cuerpos y medio, en hijo de Treasure Beach. Un minuto, 12 segundos, 29 centésimos. Y viendo a ganador del 8, 3 pesos con 0,5 a segundo 1,65 a tercero, 1 peso 45. Del 4 a segundo, 3 con 15 a tercero 1,45. Del 1 a tercero, 1 peso con 40. Apuesta doble, 2, 8, 11,850 pesos. Apuesta exacta, 8, 4, 4,430 pesos. Apuesta trifecta, 8, 4, 1, 28,350 pesos. Triplo 328, 136.350 pesos. Apuesta cuaterna 8328, 4.352.400 pesos. Las carreras de las estrellas continúan en San Isidro y triplican sus bolsas de premios. Repartirán más de 340 millones en sus dos jornadas, viernes 28 y sábado 29 de junio. Carrera de las estrellas, hipódromo de San Isidro. Llegamos a la décima carrera, premio Tiger Goods, a la distancia de 1200 metros, para yeguas de 5 años y más edad ganadora de una carrera. Se activan las apuestas a ganador segundo, exacta y trifecta extra. Esta prueba al 4, Balsa Vina, ok, Pablo Carrizo. Formación para apuesta triple base 500, décima, undécima y duodécima. Corren todos. Pozo 4 millones de pesos. Tira de pronósticos, Locos del Turf y Todo Ganador se quedan con el 1, Crónica, Turf Diario y Alma de Turf con el 4. Se encuentran saliendo de la pista las participantes de la décima carrera, batalla vemos al uno, Grand Bunker, Jockey Adrián Maximiliano Gianetti, Entrenador Carlos Acevedo, Caballeriza Lamiki. Dos, Tritti, Jockey Fabricio Raúl Barroso, entrenador Joaquín Weselowski, Caballeriza Sol y Luna. Tres, sí, Safety Action. Yoqueta agustina Belén Valdés, traidor Diego Acosta, caballeriza Marina M. 4, porque... Balsa Vina, Yo que Pablo Carrizo, traidor Cristian Escudero, caballeriza Uru Arg. 5, Musua, Yo que Yelvio Candia Gutiérrez, traidor Miguel Planas, caballeriza Anmaer. 6, Barulle Scat, Jockey Maximiliano Acerito Rodríguez, Entrenador Juan Carlos Romero, Caballeriza Tío Nacho. Por último, la presentación del 7, Bulgaria, Jockey Mauro Giles, Entrenador Mauro Giles, Caballeriza Indio Azul. Campana de largada. Cinco minutos para la largada de la décima competencia, el premio Tiger Goods. Y el inicio de base 500, que tiene 4 millones de pesos para las últimas tres carreras del día, el triplo final, repetimos, 500 pesos la base, 4 millones de pesos en el pozo asegurado. Y además con siete ejemplares en pista se pone en juego la trifecta extra que de base 500 tiene un millón de pesos asegurado. Llevas de cinco y más ganadoras de una competencia y una pizarra absolutamente abierta. Entre la favorita que promete tres con quince y la outsider de la prueba que promete nueve hay cinco pesos con ochenta y cinco. Así que vamos a ver qué es lo que refleja el totalizador, empezando con la favorita, con el número uno. Estamos hablando de Gran Banker, que tardó en salir de perdedora. Fueron exactamente 27 salidas, logrando un impacto por dos cuerpos y medio sobre Goodlow previamente, había, había arrimado ante ejemplares actualmente en la categoría de ganadoras de dos, como por ejemplo la relojada, cuando finalizó a un cuerpo y medio de ella. Su debut entre ganadoras fue el 13 de marzo cuando fue octava 6 y 3 cuartos de Mega Again. Insisten con el 1, Grand Banker, tres con cinco por boleto apostado. El 2, Street Tri. Tercera de Flor de Candy y Mega Again, recién mencionábamos a Mega Again en la línea de Grand Banker, bueno, también está en la línea de Street Tri. El 13 de marzo, ah, antes de decirles que hubo cabeza y hocico entre Flor de Candy, Mega Again y Tritri. Tri. Y tras cartones en la pesada, fue quinta a 3 y un cuarto de la citada Mega Again. Tritri tri, con el número dos en el mandil, tres pesos con 95. Faltan tres minutos para el ingreso a partidores. La carrera se la en el horario estipulado. Tengan a bien activar sus apuestas. 4 pesos con 45 para la de abajo de todo, el número 7 Bulgaria, tercera de ECX y Vitir Sama. Esto fue el 13 de enero para su penúltima presentación y el 21 de febrero fundécima nueve cuerpo de Flor de Candy, también en 1200 metros, pero obviamente sin mostrar todo su potencial. Entrenada por Mauro Giles, el número 7 Bulgaria, manteniéndose en la pista y en la distancia de sus mejores tardes. 5 con 30. 4 con 80 para el número 4, Balsabina. Placé de Laki Maharani el 27 de marzo. Esto fue cuando regresaba de 10 meses de inactividad. Prometía 113 pesos con 15 para lo que fue su reprise. Hoy el 4, Balsabina. Sabina. 4 pesos con 80. 6 con para el número 5, Musua. Séptima 6 y un cuarto de Sweet Lot. En abril de este año, más precisamente el 17, perdón, el 17 de abril de 2023, será la reprise de casi un año para el número 5, Musua, 6,10 por boleto apostado, y 9,65 para el número 6, Baruch Cascat, placea cuatro cuerpos de Aspen Rose el 15 de noviembre, esto fue sobre 12 cuadras aquí en la pista de arena, misma pista de distancia, séptima nueve cuerpos de diciembre, alegría, el 8 de diciembre, y el 21 de febrero, era decimotercera, 12 y medio de flor de candy. Sigue el apoyo para el 6 Barushka Scat, 9 pesos con 55, mientras que la menos jugada de la compañía de esta décima carrera es el número 3 Safety Action, de campaña en Rosario, mayormente, sexta, 7 y tres cuartos de surfista, pero supo ser escolta de Fen fatal y cuarta de. Sara Sarandilla, en ambos casos en el circo Independencia. Para el 3 Safety Action, 11 pesos con 45 para el arranque del triplo final. 500 pesos la base, 4 millones de pesos en el pozo asegurado y además se pone en juego la trifecta extra que de base 500 tiene un millón de pesos en el pozo asegurado. Y les repetimos la invitación queda abierta para el próximo domingo con tres pruebas por encima de las comunes, inclusive el Chevalier, 1.400 metros, pista de césped, con los potrillos en pista. Las potrancas para el Ramírez, grado 2, también sobre 1.400 metros, y obviamente la grande del hipódromo de San Isidro y del Clásico Austria, a peso por impresión, también en el gramado del Jockey Club Argentino, como pináculo de calidad en este caso. Las tres pruebas, obviamente las dos graduales al tope de la marquesina y un poco más abajo el clásico Austria, pero sobre todo por la calidad de uno de sus anotados. Como parte de una programación para el próximo domingo, cerrando el fin de semana hípico en la República Argentina, pero todavía nos quedan tres por delante para este viernes. Los dejamos en la voz de Juan Crujil, que les va a traer las alternativas de esta décima competencia. Muchas gracias, Sebastián Heredia. Tomó su lugar el 3, Safety Action. 1, Gran Banker. Está siendo ubicada el 5, Musua. 2, Triti. 4, Balsavina. ¿Sí? Baruch Cat. 7, Bulgaria. Partidores completos. Largaron el premio Tiger Good. Salen agrupadas las competidoras. Trata de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista, el 2 3 Tira pequeña ventaja sobre el 7 Bulgaria. La tercera ubicación lo viene haciendo por el lado interior de la pista el 5 Musua. Se viene arrimando al lote de vanguardia rápidamente abierta el 4. Vina. Quinta ubicación por dentro para el 1. Gran Banker. Pasaron los 400 iniciales en 23.96 con lucha intensa en la delantera. Domina abierta el 7 Bulgaria. Logra estirar el pescuezo de ventaja sobre el 2 Tristi que corre a su costado interior. La tercera ubicación lo viene haciendo el 5 Musua. Cuarta y abierta se desempeña. Al cuatro Balsavina, las participantes de la décima carrera premio Tiger Goods vuelcan el codo, hacen su ingreso a la recta final. Últimos 400 metros de carrera y sigue la lucha intensa por la primera ubicación. Domina por el lado interior de la pista el 2 Triti, saca pequeña ventaja sobre el 7 Bulgaria de la tercera ubicación, viene atropellando abierta. En larga carga el 1 Gran Banker. trata de filtrarse por dentro del 6 Barucho Cat. Últimos 100 metros de carrera y pasa, comanda las acciones abiertas. El 1 Gran Bunker estira medio cuerpo de ventaja sobre el 2 Triti, pocos metros para el disco. Se impone el 1 Gran Banker. estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 6 Barucho Cat y cruzaron el disco. Largaron el premio Tiger Good. Salen agrupadas las competidoras. Trata de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista, el 2 Triti. Tira pequeña ventaja sobre el 7 Bulgaria. La tercera ubicación lo viene haciendo por el lado interior de la pista el 5 Musua. Se viene arrimando al lote de vanguardia rápidamente abierta el 4. Balsavina. Quinta ubicación por dentro para el 1. Gran Banker. Pasaron los 400 iniciales en 23.96 con lucha intensa en la delantera. Domina abierta el 7. Bulgaria. Logra estirar el pescuezo de ventaja sobre el 2 Tristi que corre a su costado interior. La tercera ubicación lo viene haciendo el 5 Musua. Cuarta y abierta se desempeña el 4 Balsabina. Las participantes de la décima carrera Premio Tiger Goods vuelcan el codo, hacen su ingreso a la recta final. Últimos 400 metros de carrera y sigue la lucha intensa por la primera ubicación. Domina por el lado interior de la pista el 2-3 y saca pequeña ventaja sobre el 7 Bulgaria de la tercera ubicación. Viene atropellando abierta. En larga carga el 1 Gran Banker. trata de filtrarse por dentro del 6 Barullo Cat. Últimos 100 metros de carrera y pasa. Comanda las acciones abiertas. El 1 Gran le estira medio cuerpo de ventaja sobre el 2-3 y pocos metros para el disco. Se impone el 1 Gran Banker. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 6 Barullos Cat. Y cruzaron el disco. Llevó el triunfo al triunfo el número uno, Gran Banker el Jockey Adrián Maximiliano Gianetti, entrenador Carlos Acevedo, caballeriza la Miki, criador señor Héctor Costa. Prueba ganada por un cuerpo y medio, del segundo al tercero. Media cabeza, tiempo aplado, minutos minuto, doce segundos, setenta y dos Dividendo ganador del 1, 3,15, segundo, 3,65, del 6 a segundo, 4 pisos con 5. La apuesta doble, 8,1, 3,130 pisos. La apuesta cadena, 650 y 3,172,50. La exacto 1,6, 4,030 pisos. Completamos dividendos trifecta 162, 27.900 pesos. Nueva escala de premios vigente a partir de las anotaciones del lunes 8 de abril. Pueden consultar la nueva escala en nuestra página web www.hipódromosanisidro.com. Inscripción lunes 8 de abril hasta las 12 horas. Para el sábado 13, clásico Pasiana, grupo 2 en la escala internacional, yeguas de 3 años y más edad sobre 1.800 metros, bolsa de premios, 9.800.000 pesos. A la primera, 4.900.000 pesos. Para el clásico Lavarría, grupo 3 en la escala internacional, yeguas de 3 años y más edad sobre 1.000 metros. Bolsa de premios, 6.600.000 pesos. A la primera, 3.300.000 pesos. Clásico Lord War, listado, todo caballo de 3 años y más edad, 1.200 metros, pista de arena, bolsa de premios, 5.800.000 pesos, al primero 2.900.000 pesos. Y para el miércoles 17, clásico, Valle on Gride, yeguas de 3 años y más edad, sobre 1.200 metros, bolsa de premios, 5 millones de pesos, a la primera 2.500.000 pesos. Handicap Equals Ride, right. todo caballo de tres años y más edad sobre 1.800 metros. Bolsa de premios, 4.828.000 pesos. Al primero, 2.840.000 pesos. Fort Fights y compromisos de montas, martes 9 de abril hasta las 12 horas. Llegamos a la undécima carrera, el premio Palenque Man sobre 1400 metros. Funcionan apuestas a ganador, segundo, tercero, exacta, trifecta. Comienza la apuesta doble plus. En esta prueba corren todos. Información para apuesta doble plus, base 1000. Undécima corren todos, décimo segunda corren todos. Esta carrera se correrá sobre 1200 metros. Pozo 2 millones de pesos más 500 mil pesos de incremento. Tira de pronósticos para esta undécima carrera, en la cual Locos del Turf da el número 10, Todo Arador al 1, Crónica al 9. Turf Diario 4, Arma de Turf al 2. Saliendo a la pista, a caballo de esta undécima carrera premio Palenque el uno, Alberich, cena por endorsement y la hada. Carlos Bani, entrenador jockey, okay, Thomas Weiss, Stud las tres alicias. El 2, Mike. Seguimos por Stripe Stripes y Moving On. Claudio Quiroga, entrenador. Yo que Francisco Leandro González y Estudio Garabo. El 3, El Sacamuelas. Sano por Interaction y Bosch. Alberto Calcaño, entrenador. Yo que Luciano recuerdo Caballeriza, Stud 6B. 4, Niseco. Sano por Mosin Prud y Mitigosa. María Fernanda Álvarez, entrenadora Joque Martín Valle, estudiar hace el remanso corriente. El 5, Dom Mario. Alazán por Minchmart y Flatter Chater. Jorge Mayán Skinner, entrenador Joque Eduardo Ortega Pavón, estud, gracias viejo. El 6, ¿qué cuadrero? ¿Vale? El número 6 es un Saino, hijo de Qué vida buena y la Temple. Martín Carezana, entrenador Joque Wilson Morera, tú Las Burbujas, Villa María. 7. Sí, querido. Alazán por señor Candy, si querés. Mauro Linares, entrenador Joque William Pereira, tú del Mauro, Guauay 9, Johnny Branco. Alazán por Cisne Branco y Jolly Joan. Valeria Cosano, entrenadora, Joke. Iván Monasterolo, estud MDP. El 10, The Ocean. Alazán por Endorsement y Gran Oceánica. Gustavo Romero, entrenador, Joke. Juan Cruz Villagra, estud Pilo. Y por último, vamos a presentar al número 11. Lo vamos a tener en pantalla, el 11. Impactor. Ahí lo tenemos. El Zaino es un hijo de todo, un amiguito. E implosión. Candela Carreto, entrenadora, jockey, Maximiliano Acerito Rodríguez, Caballeriza Saras, Buen ojo. Santa Rosa. Bahía Blanca. Los competidores, en este caso de la undécima carrera, el premio Palenquemán, se dirigen al sitio de largada. Campana de largada. Hay campana de largada para esta sexta, perdón, para esta undécima competencia. Son seis los minutos que restan. Para las últimas dos del día. Y por ende empieza la doble plus, que de base 1000 tiene 2 millones de pesos en el pozo asegurado, más 500 mil pesos de incremento. Asistencia perfecta para el premio Palenquemán, para todo caballo de 5 y más edad, ganador de dos o tres carreras. Esto será sobre 1.400 metros. El favoritismo de este momento para el número 2, Mike. El del Garabo venció por última vez el 9 de agosto. Lo hizo sobre 1.400 metros en la pista de arena y por medio cuerpo sobre Gigante Violento, que ya es ganador de tres carreras, y de Gritzi, que ya acumula cuatro en su haber. La reentré bajo nueva tutela, fue el 6 de marzo, casi siete meses después, y sobre 1.200 metros, y fue escolta a un largo del soñado. Para Mike, ahora el regreso a los 1.400 metros en la arena de San Isidro. Distancia y pista en la que, repetimos, consiguió su última victoria. El Sport, 2 pesos con 20. El enemigo, hay que buscarlo en los 5 pesos con 35. Es el número 4. Niseco, cuarto de London Boy, Lumix Again y Kinos Wessex en un peso por impresión sobre 1.200 metros en el pasto del hipódromo de San Isidro. Esto fue en un peso por impresión para todo caballo de 3 y más edad. Antes, en la pista de arena del hipódromo de Palermo, sobre 1.400 metros, y en un handicap, fue sexto a siete y medio de acción. Tsunami Key, Pequeño Güey, Pecato Joy, por mencionar a los ejemplares que clasificaron por delante de él. Y había sido placé a, me, a pescuezo de London Boy el 22 de diciembre. Pista de arena hoy para él, 1.400 metros, el trazado para el de María Fernanda Álvarez y Walter Suárez que en este momento devuelven 5 pesos con 50. Ahora el enemigo es el 10, The Ocean, el entrenado por Gustavo Romero, fue, terpero, fue tercero de Filippuzzi, Alberich a cuatro cuerpos y medio, esto fue el 13 de marzo, y antes el 10 de febrero, en la pesada, fue séptimo a 8 y medio de Bello Embrujado. Siempre en compañías picantes, el número 10 de Ocean, inclusive fue tercero del grado 1 Tomasito León, cuando finalizó a 4,5 en noviembre de 2023, para el 10 de Ocean, 5 pesos con 10, 5,85 para el número 6, qué cuadrero. Pero antes el cartel de los 3 minutos. La carrera se va a ganar en el horario estipulado. Tengan a bien encarecidamente activar sus apuestas. Que Cuadrero fue cuarto de Amo y Señor, sexy Simbo y no bailó más el 23 de agosto. Esto fue para su última aparición, fue sobre 1.400 metros y en la arena local. Su última victoria fue en diciembre de 2022, cuando justamente se impuso por el hocico ante Amo y Señor. Un Amo y Señor que se hizo gradual a los tres años consiguiendo triunfo en el Crespo, a los dos años, en el Crespo porteño. El entrenado por Martín... Y Sergio Caretzana, el 6, ¿qué cuadrero? 6,60. Y el otro por debajo de los 10 pesos es el número 1, Alberich, Lo mencionábamos recién en la línea de The Ocean. Primero dio cuenta del gran favorito, Cañudí, el 14 de febrero. Y el 13 de marzo en La Pesada, y repitiendo, la longitud de, las 1, de los 1.400 metros... Fue escolta a tres largos de Filippuzzi por delante de The Ocean, que hoy va con el número 10 en el mandil. Para el número 1, Alberich, el Sport, 9,75. Para el arranque de la última doble del día en San Isidro, mil pesos la base, 2 millones de pesos en el pozo asegurado, más 500 mil pesos de incremento. Se viene la undécima y el próximo domingo... La repetimos, carreras aquí en San Isidro, con la marquesina brillando para el Chevalier, para los potrillos, sobre 1400 metros en el pasto, misma distancia y pista para el Ramírez, en el caso de las Potrancas. El horario de la primera, 14.40, serán 12 carreras, 3 jerárquicas, en un programa realmente atractivo para terminar el fin de semana aquí en San Isidro. Ingresando a partidores, los caballos de esta undécima carrera, Premio Palenquemán. El uno, Alberich, Tomás Baez. El dos, Mike, Francisco Leandro González. El cuatro, Niseco, Martín Valle. El tres, el Sacamuelas, Luciano Recuero. Cinco, Tom Mario, Eduardo Ortega Pavón. Seis, Qué Cuadrero, Wilson Moreira. Ocho, Da Capo, Alfine. Agustina Valdés, siete. Sí, querido. William Pereira. Diez, The Ocean. Juan Cruz Villagra. Once, Impactor. Maximiliano Acerito. Y el nueve, Johnny Branco. Iván Monasterolo. Se muestra en indócil el nueve. Partidores completos. Largaron el premio Palenqueman. Trata de hacer la delantera por el centro de la pista, el 5 Tom Mario. En su búsqueda abierto, el 10 ya En la tercera ubicación por el lado exterior, viene ganando terreno el 11 Impactor a su costado interior, el 2 Mike. Luego viene avanzando por el lado exterior de la pista el número 8, Tacapo. Al fin, descontado los primeros metros de la prueba, van a dejar atrás el poste que demarca los mil metros. Lo hacen. En 24 segundos y 16 centésimos en la punta el 5. Tom Mario, pescuezo de ventaja sobre el 10 de Oya en tercer lugar por fuera para el número 11 Impactor, en cuarto lugar avanza el 2, Mike, quinta posición por fuera para el 8 de Acapo, el fine que precede por un cuerpo y medio al 7, sí querido por el lado interior de la pista, corre el 4, luego lo viene haciendo el 3, el saca, muelas, vuelca en el codo, están en la recta final, 600 metros para el disco por el lado interior, siempre el 5, Tom Mario mantiene ventaja sobre el 10 de Oya en tercer lugar por el lado interior de la pista para... El número 2, Mike Abierto, corre el 11 impactor, faltando 400 metros, se mantiene como puntero el 5, Don Mario, mantiene cuerpo y medio de ventaja sobre el 10 de en tercer lugar por fuera para el número 2, Mike, en la cuarta colocación, siempre el 11 impactor, faltan ya 150 para el disco, rema el jockey del competidor número 5, Don Mario, y mantiene ventaja sobre el 10 de Ocean 50 metros, se impone el 5, Don Mario con Eduardo Ortega Pavón. Clara ventaja sobre el 10 de Ocean. Y cruzaron el disco. Largaron el premio Palenqueman. Trata de hacer la delantera por el centro de la pista. El 5 Tom Mario en su búsqueda abierto El 10 de ya en la tercera ubicación por el lado exterior. Viene ganando terreno el 11 Impactor a su costado interior. El 2 Mike. Luego viene avanzando por el lado exterior de la pista. El número 8, Tacapo. Al fin, descontado los primeros metros de la prueba. Van a dejar atrás el poste que demarca los mil metros. Lo hacen. En 24 segundos, 16 centésimos en la punta, el 5, Tom Mario. eso de ventaja sobre el 10 de Oya. En tercer lugar por fuera para el número 11, Impactor. En cuarto lugar avanza el 2, Mike. Quinta posición por fuera para el 8, Da Capo. El fine que precede por un cuerpo y medio al 7. Sí, querido, por el lado entiendo de la pista corre el 4, Iseco. Luego lo viene haciendo el 3, el saca, muelas, vuelca en el codo. Están en la recta final. 600 metros para el disco por el lado interior. Siempre el 5. Don Mario mantiene ventaja sobre el 10 de Ocean, en tercer lugar por el lado exterior de la pista. Para el número 2. Mike abierto corre el 11 impactor. Faltando 400 metros, se mantiene como puntero el 5. Don Mario mantiene cuerpo y medio de ventaja sobre el 10 de Ocean, en tercer lugar por fuera. Para el número 2. Mike en la cuarta colocación. Siempre el 11 impactor. Faltan ya 150 para el disco. Rema el jockey del competidor número 5. Don Mario mantiene ventaja. Ventaja sobre el 10 de Ocean, 50 metros. Se impone el 5-2 Mario con Eduardo Ortega Pavón. Clara ventaja sobre el 10 de Ocean. Y cruzaron el disco. Llevó al triunfo el número 5, Don Mario, el jockey Eduardo Ortega Pavón. Entrenador, Jorge Mayanquiner, caballeriza, estud, gracias viejo, la plata, criador, señor, criador, cuestión de fe, S.A. Prueba ganada por un cuerpo y medio, el segundo al tercero, un cuerpo y medio. Empleo al hijo de Mishman. Un minuto, 23 segundos, 23 centésimos. Mitchman Dividendo ganador del 5, 11 con 10, a segundo, 4 con 60, tercero, 2 con 55, del 10 a segundo, 1 con 95, tercero, 1 con 30, del 2 a tercero, 1 con 30. La doble, 1, 5, 7.220 pesos. La exacta, 5, 10, 12.900 pesos. completamos dividendos trifecta cinco, diez, dos, noventa y tres mil ochocientos setenta y cinco pesos. Domingo 7, domingo para ganar en el césped a partir de las 14.40 horas. Disco de la fortuna de 400.000 a 1 millón de pesos. Primera carrera, cuaterna selectiva, pozo asegurado en ocho millones de pesos. Sexta carrera, cuaterna selectiva, 3.500.000 pesos. Séptima, triplo selectivo, 3 millones de pesos. Octava, el quíntuplo, 3 millones de pesos. Novena, la cuaterna, 10 millones de pesos. El triplo de la décima, 4 millones de pesos. Llegamos a la decimosegunda y última carrera, el premio Atlas. Sobre 1200 metros funcionan apuestas. ganador segundo, tercero, imperfecta y cuatro efecta en esta prueba. Corren todas en el número 6, Search Money. Joqueta Agustina Valdés. Tira de pronóstico, salvo todo a ganador, queda el 14. El resto de los medios se quedan con el 3 sí. El 1, amiguita Ita, jockey Joaquín Guida, entrenador Sebastián Latov, caballeriza Galeato. 2, inmortalizada, jockey Lautaro Balmaceda, entrenador Darío Pérez, caballeriza Don Pepe. 3. Cuerda de piano, jockey William Pereira. La entrenadora María Isabel Risa, caballeriza Sala de Guardia. 4. La Gran Vía, jockey Maximiliano Cerito Rodríguez. Entrenador Michael Rivalier, caballeriza Kereuken. 5. Bella Firenze, Joque Francisco González, Entrenador Hugo Fajet, Caballeriza al 26. 6. Search Money, Joqueta Agustina Valdés, Entrenadora María Cristina Muñoz, Caballeriza, María Cristina, La Plata. Siete, Taquita, jockey Pablo Carrizo, entrenador Pedro Armada, caballeriza El Gualicho. El ocho, amiguita Mila Joque jockey Abel Giorgis, entrenador Guillermo de la Cuesta, caballeriza Cecilia Andrea. 9. Good Bloodline. Jockey. Sergio Antonio Piliero. Entrenador Jorge Machado. Caballeriza. Matías. Ariel Corrientes. Así tenemos en imagen al número 11. El 11, Dicha Infinita, Jockey Francisco Corrales, Entrenador Roberto Retamoso, Caballeriza Zambaretti. 12, Miss Secrecy, Jockey Rolando Frías, Entrenador Valentín Peña, Caballeriza Carmel. 13, Zania, Jockey, Tomás Baez, entrenador, Luis Bedoya, caballeriza, Walter Scott. No, por eso no. 14, Chicks, Jockey, Osvaldo Alderete, entrenador, Julián Petrera, caballeriza, La Quebrada. campana de largada Atención, faltan tres minutos para el ingreso a partidores. La carrera se largará en el horario estipulado. Tenga bien activar sus apuestas. Muchas gracias. Comienzan a ingresar a partidores las participantes de la última carrera del premio Atlas, 1.200 metros, yeguas de tres años que no hayan ganado. Se ubica número dos, inmortalizada. Seguidamente va a tomar ubicación. El 5, Bella Firenze. Se ubica el número 8, Amiguita Milonguera. Le va a ser el 10, Xin También el 7, Taquita. El 1, amiguita Ita. El número 6, Search Money. Ingresando al 9, Good Bloodline. Va a tomar ubicación. El número 12, Miss Ya lo hizo el 1, amiguita Ita. Lo va a hacer el 3, cuerda de piano. 14 chicks. ingresando el número 3, cuerda de piano. Todavía fuera de partido es el 10 Xinjiang. y el 11 dicha infinita. queda ubicada el 10 Jinshan y finalmente el 11 dicha infinita y se completan los partidores Largaron el premio Atlas. Sale rápidamente a sala delantera el número uno, amiguita Ita, saca pequeña ventaja sobre el tres cuerda de piano abierta, viene avanzando el número 8, amiguita Milonguera recorre los primeros metros de carrera. En la vanguardia, el número 1, amiguita Ita, cuerpo y medio de ventaja sobre el 3, cuerda de piano. A un cuerpo quedó el número 8, amiguita Milonguera, se viene arrimando por los palos el 7, taquita. Más abierta, gana terreno desde el fondo. El número 10, Jin -jan, frente a la señal de marcatoria de los 600 metros. La puntera es el número uno, amiguita Ita, mantiene dos cuerpos de ventaja sobre el tres, cuerda de piano, se viene arrimando por dentro el número siete, taquita a las participantes de la última boca en el Codo van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el número 1, amiguita. Ahí está en la vanguardia. Mantiene tres cuerpos de ventaja sobre el 3, cuerda de piano. Por dentro carga el número 2, inmortalizada. Más abierta viene atropellando el número 10, Sinjan. Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera. una pequeña ventaja sobre el 10, que la viene emparejando. Por dentro el 12, en larga atropellada, Abierta lo viene haciendo el 14. Y más abierta carga el número 13. Pocos metros para el disco. Por dentro el número 14, Chicks. Acción con ventaja sobre el número tres, Sanya y cruzaron el disco. Largaron el premio Atlas. Sale rápidamente a sala delantera el número uno, amiguita Ita. Saca pequeña ventaja sobre el tres. Cuerda de piano. Abierta, viene avanzando el número ocho, amiguita Milonguera. Recorre los primeros metros de carrera. En la vanguardia número uno, amiguita Ita, cuerpo y medio de ventaja, sobre el tres, cuerda de piano. A un cuerpo quedó el número ocho, amiguita Milonguera. Se viene arrimando por los palos el siete, Taquita, más abierta, gana terreno desde el fondo. El número diez, Jinjam frente a la señal de marcatoría de los seiscientos metros. La puntera es el número uno, Amiguita Ita mantiene dos cuerpos de ventaja sobre el tres. Cuerda de Piano se viene arrimando por dentro el número siete. Taquita las participantes de la última. Boca el Codo van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el número uno, amiguita está en la vanguardia. Mantiene tres cuerpos de ventaja sobre el tres, cuerda de piano. Por dentro carga el número dos, inmortalizada. Más abierta viene atropellando el número 10, Sinjan. Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera. una pequeña ventaja sobre el 10, que la viene emparejando. Por dentro el dos. en larga atropellada, abierta lo viene haciendo el 14. Y más abierta carga el número 13. Pocos metros para el disco. Por dentro el número 14, Chicks. Acciona con ventaja sobre el número 13, Saniá. Y cruzaron el disco. La doble plus, el dividendo original, 104.300 pesos. Con el incremento de 500.000 pesos, 115.400 pesos para cobrar en ventana. En esta duodécima carrera se impuso el número 14, Chicks. Vistió los colores del Estuvo La Quebrada, el entrenador Julián Petrera. Su jockey, Osvaldo Alderete, y fue criada en el Aras La Quebrada por Gran Reward y Childish. Se impuso por el pescuezo. De la segunda a la tercera, un cuerpo y medio. El crono 1, 11, 99 corrieron todas. Dividendos del número 14 a ganador, 9 pesos con 25, a segundo 3 pesos con 25, a tercero 2 pesos con 60, del 13 a segundo 1 peso con 95, a tercero 1 peso con 70, del 10 a tercero 2 pesos con 15. El quíntuplo, 2, 8, 1, 5, 14, vacante, la imperfecta 13, 14, 2.340 pesos, la cuatrifecta 14, 13, 10, 2